quiero verlo por mí. Bueno, gente, bienvenidos al stream. ¿Cómo estás? Canelate XD, gracias por su Nintendo, like. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Dinero, dinero, dinero. Nintendo, Nintendo. Nintendo. Damon, ocupo Mois, Damon. ¿Ocupas Ocupo el qué? Zoro, Mois. Ay, pinches Mois, está bien chido. No, es... Me escupí, me... Escupí. Choco, papi, choco. Es... Poison Arrow, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás, bonito, chido? La Spooky me acaba de decir que el vato le quería regalar algo. Son las estrellas. Que se lo agarre y lo choco, deje. Papi, lo deje. Choco, papi, choco. Gasuma. Dice que ahorita se va a meter al Discord a platicarnos bien. Que, Loquendo, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás, bonito? Me gusta decir mi nombre, ¿verdad? Sí, de hecho, sí. Así, a media pronunciación estaba de... Ah, sí, cierto, no es ese, güey. No es con sí, ese sí nombre. Sí, sí, pero no soy. Sí, es, pero no es. Huevo chismecito. A ver, 1, 2, 3, 4. Sí, voy a intentar dibujar la... Chingada si madre. Si no me sale el primer intento, renuncio. Ese, güey. Las cosas no siempre te van a salir al primer intento. Tienes que seguir intentándolo. Que no lo vuelva a intentar y que tire todo esto a la chingada. Al chile, al chile, al chile. Sí, son. Por eso ya no me pasé el Halo 5. La y las madre, fotonalgas la que no hay, carnal. Puntos para la causa. Oh, ¿eh? Ese güey sí le urge verme vestido. ¿Quién? Venga su madre. Hola, ¿de qué te vas a vestir? No, de lo mismo. No lo salté de chingadazo, güey. Son todos los que voy a... Choco, papi, wey. Choco. Choco, papi, Choco. Johander, gracias por ese live, bienvenido a este stream, ¿cómo estás? Soltó el anuncio, güey. Community Challenge ya llegó al 50%. ¡Hala! ¿El qué? ¿Quién ¿Qué de cosa? Qué? Ya sabes. El Pepe Ram, güey, otra vez. Habíamos quedado que no te volverías a vestir, cabrón. Sí, habíamos dicho por, eso. Por el bien de los nuevos ojos que me tuve que comprar, güey, de esa vez. Yo nunca lo vi directamente, weón. Yo lo vi en imágenes. Yo lo tenía ahí enfrente. Spooky, gracias por ese live, bienvenido al stream. Yo tenía los lentes puestos. Ah, bueno, tú sí, tú sí, cierto, tú tres. Ah, wow. Ya me imagino al Dayvon de nervios oculares dañados. Sí, güey, o sea, yo tenía la suerte que ese rato tenía que usar la cabecita del chinto más, güey. No veía una chinga. Oye, me sigue escuchando muy fuerte. Si quieres, baja un poquito más. ¿En dónde? Random 0 real, no fake. ¿Qué clase de cuculate es esa? La Coco Burton, le dice ese güey. No lo modi porque es lo... Pero no le digas tu Coco Burton porque a alguien le pega rabia. ¿A quién? ¿Quién? A tu compadre, el... El Itos. Hola, ¿qué onda, Michael? ¿Cómo estás? Ese güey no cuenta, acuérdate que dice que Cerebrano Supremo sí existe, güey. Y que Shenlin le gana. Choco, putado. Papi, choco. Michael, gracias por este like. Bienvenido a stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. Te agradezco muchísimo ese like. Te puedo apostar una Golden Weapon de Overwatch. Que va a volví. Decir, no, wey, es que sí le suma. Gano. Voy a dar la mitad de mis créditos de Overwatch, de coins de Overwatch. ¡Niu! ¿Hay evento ahorita del Genshin o no? Choco, papi, choco. Choco, papi, no, choco. No hay evento. Libardo, bueno. Amaya, gracias por ese like, bienvenido a stream, ¿cómo estás, bonito? Se murió. ¿Ya llegó el punto en que se murió? ¿Otra vez? Me eché un tiro con una curacacha. ¡Ah, cabrón! La 450, güey, a la cucaracha. El Prime de... ¿What? ¿Con qué se murió ese güey? Con el morado. En Amazon. Con el morado, ajá. Chingado, nomás me hizo gastar la ulti. La explosión de la ulti, güey. Pero pues todavía trae vida. Sí, pero no lo soportó, güey. Fue crítico. Tráiganle una falda al Gilichur. Al Gilichur. ¿Cómo le dijo? ¿Con quién le tiene que el Sinón? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Le dijo Ichi, una madre se dijo que... ¿Ichirón? Ichirón, algo así. Pobrecito. Pobrecito. Garouga.
Es que el Shinon no speak en peruan. No speak peruan. Ah, pero ya verás el Renzo, no manches. Ese güey pedo como cabra enojado. Hashtag Renzo. ¿Ya te ¿Cómo estuvo? ¿Te imputó por lo del candado? No, ya nada, ya me perdono. Pues con ese güey me estoy viendo guachi, güey. ¿Cómo que, cabrón, como que con un candado? Bro, no, que juegas. Le salió Mario Bartomero y le salió. ¡Ah! El del candado del Genshi. Sí, sí. Aparte de las alas celestiales, güey, la habían salido. Ah, sí, es ¿qué juegas? Se llama Genshin, güey. Si lo buscas en el morado, te salen algunos videos chidos y otros que medio raros. ¿Verdad, Deul? Impacto. ¿Verdad, Mona? ¿Verdad, Mona? ¿Verdad, Kekin? Piche. Ganjita tag. ¿Cuerno? Ese del cuerno, yo todavía no sé de qué video es. Es un manga. Es un manga. Ah, es un manga. Dije, a la verga, güey, ese video, qué pedo, güey. Si quieres, luego te lo rolo. A la verga, a ver. Es que se cuenta, le hizo un X-Ray, güey, y se lo sacó así. Tengo más ganas de ver esa madre nomás por entender el meme, güey, que por otra cosa. Así lo puedo decir. La cara del Tartaglia está bien cursed, güey. El Tartaglia está bien cursed, no es papá de él. Ese sí es el que dice sonríe carnívoramente. Sí, ese. ¡Venga su madre! Es ese, güey. Pinche Tartaglia, no mames. Aprende está cursiado esa mamada. No me deja. Fuck you. Un tutorial en YouTube con un niño de 10 años y con un micrófono culero y ya. Y con música de Loquendo de fondo. Loquendo. Che canción tan rara, güey. No entiendo cómo en su momento podía ver esos videos sin pedo y ahorita los veo y me quedo nomás pinche música Castros. Sí, güey. Sucede, güey. El mame, güey, por tal vez, güey. A lo mejor. Era por acá, güey, ya me estaba desviando. Aparezcan, ¿no? Ay, no mames, tengo que caminar justo por encima de donde está el puntito, si no aparecen, güey. ¿Qué hubo, Roberto? Presente. Ahora sí para la reta, chavo. Ahora sí, a ver, pues. Vamos a... Ya me harté de que me estén dando en mi madre un buen deporte. ¿Eso se trata de misiones? ¿Sí? Misiones, exploración de mundo. Admirar a las weas. Al parque, güey. Ahí entra pura gente retraija. Ya sé, no. Ahorrar chingaderas para ver. Los Illuminati, ese güey. Mira, el Jesus loco llegó a darle un follow. Gracias, bienvenido. Jesus loco. Jesus loco. Oh, ese pinche boceto de. Del hombre escarabajo, sí me acuerdo. No me acuerdo de qué alien era ese boceto, pero sí me acuerdo haberlo visto. Pedro, te mando el ID por dónde. Se trata de misiones. Pues, mira, se trata. En sí son misiones. Explorar el mundo. Y tirar deseos en el gacha. Lo mando por el Twitch, ¿no? Para que se metan los que quieran. Ya valió verga mi stream, güey. Sí, ya valió verga. Ya valió verga mi stream, pero güey. Y el morado. Como John Cena. Espérate. Ah, jajaja. Me prestas tu bread of the way. Y creo que... Pues creo que son los aspectos más importantes. Y verle el culo a tus monas cuando vayan volando, güey. Volando. Volando, escalando. Rodando con Saiyan. Ahí está, chavo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Rodando con Saiyan? Pues Saiyan rueda, ¿no? Lo suponía. Pero yo dije. Viéndoles el culo a tus monas cuando vayan volando. No, no. Y tú de Saiyan cuando va rodando. Yo... Es que estaban diciendo movilidad. Dije, ah, pues Saiyan rueda, ¿no? Sus. No pueden funar a un muerto, sabiondos. No, pero sí le podemos poner el título de Loliconer. Sí, vamos a ir directamente a tu tumba o a ponerlo. Y mis
Pinches, gracias. De nada. No, tú no. El güey no se dio cuenta que le dio una suscripción. No. ¿A quién? Pervertido, ¿quién? ¿Y cuál que mi tío? ¿Eh? ¿Y cuál que mi tío? ¿Ni en el Amazon Prime, no? No ha salido. ¿Cómo crees que la le hubiera ido, güey, al compita, güey? ¿No ha salido? Ya sé que lo dijo de mame, pero no mames, güey. Si hubiera sido cierto, pobrecito. Sí, si hubiera sido cierto, ay, pobrecito. Espérate que llegue, güey. Le tocó. Ahí subió el marcador, güey. Le tocó bañarse con su tío Nacho. No ha sonado la alerta, güey, pero gracias, Hugo, por tu sub. No, ni viendo que subió. Gracias, no mames, güey. Me acuerdo el Jova que cada rato me. Ahorita que el Lugo se está peleando por lo de la suscripción, me recuerda cómo es que el pinche yo a cada rato me pelea. Güey, no agradeciste mi like, y dice, todavía no sale, culero. Güey, y no pasaba ni 5 segundos, güey, que lo acababa de poner. Y una vez, el cabrón me peleó, güey, de que no le había agradecido. Y yo no mames, culero, en cuanto salió el like lo agradecí, güey. Él, no es cierto, yo no escuché. Güey, regresa al video y búscalo, culero. Igual no va a ser de un día a otro, vamos a hacer uno especial. Nervios oculares del Damon, nervios oculares dañando. En la playa, güey, mi vestido. Me voy a... Me tocó... Inge, su madre, ¿cómo que lo tocó su tío? Así como Don Cangrejo, que se quita los ojos, los limpia, los empaña y luego los limpia. Se los quita como focos, ¿no? Sí. Los limpia, güey. No, yo... Me voy a vestir del Daredevil y si me voy a poner una venda en los ojos. Choco, papi, Choco. Y Manol, gracias por ese like, bienvenido de stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Verga, no hice los jefes semanales y ya concentré la resina. La resina efímera, güey. Ay, ni pedo, luego los hago. Hola, Eric, ¿cómo estás, carnal? Cochi loco. Que por cierto, en mi gimnasio pusieron una nueva máquina, güey, a la que la apodamos la rompe cuádriceps. ¿Por qué? Es que es una máquina de extensión de pierna, pues para el cuádriceps. Ajá. Pero está bien culera la pinche máquina. ¿Mal distribuido? Es que haz de cuenta que pues la máquina que ya estaba ahí, lo que pasa es que tiene pues es de cuerda. Y pues es tensión constante en todo momento, güey. Pero la nueva es de disco. O sea, le tienes que poner el disco a cada lado, güey, para poder hacer el ejercicio. Y esa máquina tiene el pedo de cuando extiendes la pierna, llega un punto en que el peso se vence y se va para el lado contrario. O sea, en lugar de que del lado que tú estés empujando hacia arriba, como que llega al punto en que da la vuelta, güey, y casi se te viene cayendo a ti, güey, en las piernas, el pinche peso. Pero lo más cabrón, y de hecho me lastimé, güey, ahorita que la traté de hacer esa pinche máquina y dije, ya no la vuelvo a hacer en mi perra vida. Wow, rompe huevos, ese güey. ¿No ibas a jugar Minecraft? Ayer jugué Minecraft. Lo que me molestó esa pinche máquina es de que no la voy a volver a usar. Es que cuando estiré la pierna, la pinche máquina, pues pasó lo que les dije, güey, que el pinche peso se fue para el otro lado. Y no tiene un freno como para evitar que el peso se pase, güey. Pues se fue la máquina, se puede decir que pues yo tenía las piernas tensas, güey, haciendo presión sobre el peso para poder levantarlo. En cuanto se suelta el peso, pues el acto automáticamente de las piernas es de seguir empujando hacia arriba. Y al hacer eso, pues sentí como que al no tener resistencia, pues se me sentí un pinche contracción bien culera, güey, en la pierna. O sea, ¿puedo regresar ahí en el chat? Lo que falta es una máquina rompehuevos. A la verga. No, no me chingué ningún ligamento ni nada porque ahorita ya no me duele. Fue en ese momento, güey, que
di el estirón y como estaba haciendo mucha fuerza, porque estaba levantando los dos discos de 45 como tal, con una pierna, porque esa máquina es para... Tienes un peso de un lado para una pierna y tienes un peso del otro lado para la pierna. No comparten peso, están separadas. Así que tienes que ponerle el mismo peso de los dos lados o el peso con el que vayas a trabajar. Y como estaba haciendo fuerza para levantarlo y de la nada me quitaron la resistencia, pues fue de que la pierna de putiza se levantó, güey, y sentí un pinche jalón. ¿Qué peligroso es un núcleo de plutonio? Manipular y eso. La verga, ¿por qué quieres manipular un núcleo? ¿Tú qué quieres? Nada más, es una pregunta. Muy difícil. Es muy difícil manipularlo y muy peligroso. Eso fue trágico. Lo bueno es que como la estaba calando apenas, no le puse. Bueno, sí le puse, pero no fue así como que mi máximo de peso. Le puse un peso como que como apenas estaba empezando la rutina, estaba calentando. Pero como se soltó, güey, así de la nada, dije, "No sabes que esta pinche máquina chinga a su madre, ya no la vuelvo a usar." ¿Sentiste un jalón en la pierna o qué? Pues en el cuádriceps, que es pues se puede decir del lado del muslo, por así decirlo. Pues ahí corre un músculo desde poquito más arriba de la rodilla hasta casi encajarse en la cadera. Ese músculo sentí cómo se contrajo de más. Es más. Ese músculo fue el que sentí que se contrajo bien culero, güey. Por eso en chingas, pues, solté la máquina, la verga, güey. Ya mejor le quité los discos y me pasé a la máquina que es la normal, la que es con cuerda. Lo que más me dio miedo de esa pinche máquina, güey, es que es de discos y aparte no tiene tope, güey, como para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega... Hasta aquí se puede levantar el peso, güey, así no hay riesgo de que el peso se voltee y le caiga a la persona. Esa pinche máquina no tiene esa madre, güey. Casi. Me cagué. Casi. Vamos. Ya voy a agarrar. Entonces, en el momento te jodiste. Sí, en ese momento sí me dolió. Pero ahorita ya no me duele. Ya. Lo que sí me jodió es que como me lastimé en ese momento y apenas estaba iniciando la rutina, pues tuve que aguantarme, güey, hacer el ejercicio con un dolor en la pierna. Lo bueno es que como en cuanto calentó el músculo, güey, ya me dejó de doler. Pobre cosita fea. Ahora, cabrón. Lo cagado es que mi sobrino también se lastimó igual, güey. Sí, duele que te peguen con un arpón así de ese tamaño, güey. ¿Cuál arpón es? Un ancla. ¡Ay, un ancla tú! ¡Ay, güey! ¿Por qué dije arpón? No, ya lo dejó loco la carrera. Y, güey, no, ya. Yo ya estoy harto, la neta. ¿Y si nos vamos de baja y nos vamos a turismo? Ya, estamos en Nosotros estamos en eso, güey. No, acabo. Va. Los de perder. Oh. Mi compa. Y si nos cambiamos nosotros ya con las actas, güey, y las boletas de cambio. Nosotros con una boleta de cambio en la mochila. Es un pedote, mira, este es el plan, güey. Dejamos de ir para que nos dé de baja el sistema y no hacer papeleo. Y ya un año después regresamos con turismo, güey. Es el plan perfecto, güey. No, de hecho mi maestra, la tutora que tengo, güey, me dijo, tienes que tener un plan porque no te vayan a dar de baja. Y yo, ojalá y me den de baja, güey. Me ahorran un pedo. Ese es mi secreto, maestra. Me quiero dar de baja. Ah, llegó la Spooky. Tengo media hora aquí. Ay. Es que no, así en la vida. A ver, chisme.
sí es cierto. Ay, chisme, hay update. Le contesté al vato porque dije, pobrecito. Ingue, su madre. Ya, ya iniciamos ya mal. Le diste falsas esperanzas. No, no, no. Al contrario, se las aplasté. Ay, güey. Interesante, a ver, cuelta. Pues es que, usted es diabólica, mira, Spooky. Mira, cabe aclarar que yo no, yo no lo hice con intención. Yo le dije, cuando le dije que pues ya nada, que amiguis, soy amiguis, nada más. Ajá. Y me dice, ok, está bien. Y ya, luego me mandó un mensaje que, hola, ¿cómo estás? Pero dije, ay, no, no le puedo contestar ahorita porque estaba ocupada. Y se me olvidó contestarle, jaja, clásico. Ah, huevo. Huevo. Y luego me manda ese mensaje que les digo, me dice que desde hace mucho tiempo tengo algo que jamás te pude dar. O más bien no me animé porque ahorita agregar, quería agregarle más. Dice que no, ahorita no me quieres ver. Y yo, ay, ¿cuándo te dije eso? Pero significa, pero quisiera dártelo, significa mucho para mí. Puedo entregártelo, no pido otra cosa. Espero me leas tarde o temprano. Y espero lo puedas aceptar. ¿Y le aplastó que de qué chica estaba hablando? No, eso no. No, you. Bácala. Y le dije, le mandé, bueno, yo le puse ahorita en la tarde, ay, discúlpame por no estarte contestando, es que la verdad estoy ocupada, viendo Star Wars. Bueno, no sé, todo le dije eso, pero dije que estaba ocupada. Jugando DVD. Jugando DVD, no, no, le dije que estaba ocupada y que pues, que me disculpara, pero yo no le puedo aceptar ese regalo porque pues siento que no debe ser y me sentiría muy incómoda, pues sí, aceptando el detalle. ¿Qué era el regalo? ¿Un anillo de boda? ¿Quién sabe? ¡Venga tu madre! No sé estoy qué seguro, era. Estoy seguro que era unas flores amarillas. ¡Ah, sí! ¡Venga su madre! Bueno. Sí, seguro que era unas flores amarillas, ¿eh? Yo pensaba que lo dijo de tal manera que yo lo pensé así. ¡No mames, güey! ¿Cómo le va a aplastar eso en mensaje, güey? Ay, asterisco se lo aplasta asterisco. Y bueno, ya no le, ya eso fue lo único que le respondí. Ya me estaba haciendo, me estaba calentando porque iba a cenar. Y me llega el mensaje, lo había hecho para ti, llevaba semanas en eso, pensando en ideas, y al fin lo terminé hace poco. O sea, después de que yo lo mandé a la fregada, siguió haciéndolo. Y ahora me crees cuando te digo que eso sí, aunque esos güeyes les digas que no les das esperanza. Y luego, y ya le dice, si al fin lo terminé hace poco, pero está bien, solo quiero que se... Yo, bueno, así, pero está bien. Y pasaron 5 minutos porque me estaba peleando con una cucaracha. Bueno, y mamá. A la verga. Y luego me dice, solo quiero que sepas que si las cosas serán así, te deseo lo mejor. Y yo de... Y ya no le contesté. Fue como de... Ah, bueno, gracias. Y me quedé pensando como de que este vato no lo tenía ya listo, lo seguía haciendo. Y dijo, ay, a ver si se interesa a la ruca esta, te interesa a mis huevos. Bueno, eso es bueno. Y sí, pero ahí está la actualización. Yo estoy segura que me va a eliminar de Facebook y de todo. Nah, está bien. Dios plan. Dios plan. Oh, qué pro. Es que estamos en un caso de tremendo sim. De simpáticos anónimos. De simpáticos anónimos. Qué miedo, no sean así con las morritas. Si les dicen que no es no y ya. Oye, Chaca, tú no juegas. ¿Por cuántos rounds se ganó la cucaracha? Dos, porque se nos escapó. A la madre, si se le escapó la cucaracha. Chingada madre, perdí 50 pesos. Y ya la última, ya fue como de que... La primera de que la vimos y no supimos qué hacer porque no teníamos ni la escoba ni nada. Y luego, cuando ya teníamos todo, ya no supimos dónde quedó. Y dije, no, yo me voy, yo tengo un tramo ahorita con esas cosas. Y cuando nos regresamos, bueno, ya que me asomé, ya mi mamá me dice, ¡abre la puerta! Y yo, ¡cuac! Las Spooky, ¡cuac! Pero está, ¿qué apostaron, malditos desgraciados? No, nada. Nada, nada. Es que ahorita leí tu mensaje y dije, ¿qué pedo? Las Spooky se está dando un ron con la cucaracha. Y el arro te ha puesto a la cucaracha.
La puesta 50 a la cucaracha. ¡Ey! ¡Mínimo gané dinero! ¡Hijo de puta! Ay, no. Que mi... ¡Oh! ¿Que mi qué? Que mi desgracia sea la ganancia de otros. No vas a dormir tranquila. No, ya se murió. Ay. Si hay una, hay muchas. ¿Cómo? ¿Recuerdas esa frase? ¡Cállate! Ah, no, eso es para las arañas, ¿verdad? Sí. Aparte. No, pues para los dos en también. En muy pocos casos sí se aplica a las cucarachas, güey. Cucaracha. Curracacha. Tejuino. Un tejuino. ¿En un caso de qué? ¿De qué o qué? La cual. Uy, no. Ah, sí te pegó. Ah, entonces, ¿qué vamos a jugar? ¿El Let for Fail? Sí. En lo que dejo en segundo plano es comprimiendo el Gears of War 3, que dice que se va a tardar 2 días. ¡Gato madre! ¿Qué está, barbilla roja? ¡Ay, cómo amo Pedro Pascal, maldita sea! ¿Cómo se llama el... ¿Cómo se llama el barbilla roja morado? Ah, ¿el morado? El antibarbilla, ¿no? ¿El antibarbilla roja? En inglés, pero en inglés. A ver. Ah, no, 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 no. Es el barbilla oscura, pero con la... ¿No es nega? ¡Inga tu madre, Hugo! No, 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 no es lo otro. Es en plan de negativo. Es, creo que es anti. Es anti, a ver. A ver, déjame lo busco. A ver, yo también lo voy a buscar. Arriba, barbilla. Personajes. Celebridades. Sí, güey. A mí me apareció el primero, güey, como anti, güey. Sí, o sea, se llamaba anti barbilla roja. Ah, y no. Tenía la barbilla. Roja. Es nega. Ah, a la verga. De negativo, de negativo. De negativo, de negativo, sí, aclaremos. Si de ah, chingada, ¿por qué se vio? Nega de negativo. Oh. Tengan cuidado, no vaya a ser la de mala, güey. Ya sabes cómo se pone Facebook. Sí, pero o sea, así apareció, güey. Pero el barbilla roja le decía barbilla partida, ¿no? Sí, le decía barbilla partida. Sí. Ajá, porque tenía la, a la mitad pues, la barbilla. La línea, güey, con la C, güey, cruzándola. Mira, es el hermano gemelo de barbilla roja. Pero puedes llamarme a mí, y a mí, y a mí, y a mí. A mí no, me cancelaron. Es Negachin. Este, ¿qué vas a jugar? ¿Free Fire PvP o qué manco? ¡Inga tu madre! Era, por mí no hay pedo que un cabrón menos deje de ver mi stream, ¿eh? Así que... Al fin le eché ganas, o... Es que bro, busca osos maduros en Google. No. No, es un clásico. Bueno, lo sabemos. Te recomiendo un anime, búscate Boku no Pico. Hijo, nosotros ya sabemos esas trabas de internet. Nosotros inventamos. Dice. Nosotros inventamos esos hechizos, Potter. ¿Intentas hacer esos hechizos contra mí? No hables de los hechizos prohibidos, yo estuve ahí cuando se crearon. ¡Ay! Mucho eso. Mira, una veladora que huele a Keanu Reeves. ¿Qué? ¿A qué huele Keanu Reeves? Es lo que te iba a preguntar. A veladora, di. Pues a veladora, ¿quién sabe? A ver. Un tal Let for Dead, aquí está. 2H Plays. Debe decir que va a salir Counter Strike 2. Pepe, ¿o qué manco? ¿Miedo o qué? Oh, my God. Oh, uy, Pepe. Ey, me cagué, güey. A ver, ¿dónde? ¿Dónde se? ¿Dónde se baneó un cabrón aquí en Facebook, a ver? Dame el poder. Yo tengo Supermaster y yo tengo vida, güey. Y yo tengo papá. Y yo tengo papá. Mira tu madre, no me acordaba lo fuerte que se escuchaba esta madre, güey. Eso no es la madre, Pedro. Ahí vamos a abrir otra vez el Left 4 Dead, güey. Después de un chingo de tiempo. Explota la verga, ¿no? Ahorita. ¿No puedes por ver? Hasta capaz que sí, güey. Claro, no, yo no, creo que sí. Halo 2. Hecho, el verga. Ya, cabrón. Ah, lo que estás cantando.
le debo de bajar. Bueno, yo hasta que acabe la tarea, pero yo creo que van a empezar ahorita. A ver, propiedades. De todos modos, no trabajo mañana. Puedo desvelarme para estar un rato. Y mañana sí trabajo. Mañana sí tengo clases, güey. Digamos que estamos enfermos. Trabajan y estudian. No se crean. Dejo que cargue las amplias. Lamentablemente, sí. ¿Por qué no me está capturando la ventana del Left 4 Dead? Ya empezamos con el Left 4 Fail, güey. Chingada madre. Pero la otra vez, el otro viernes, no, estás haciendo programación, ¿ah? Hey. Ahí está, ahora sí, jalo. Sí. A ver, yo habla. ¿Tú jugaste GTA 5, sí? Como dos veces, güey. Nosotros te echamos un grito, güey. Traes audífonos, ¿ah? Estábamos en el laboratorio de investigación. Siempre llevo audífonos. Ahí todo, güey. Güey, ya no queda nadie de la generación. Ya, todo el mundo se salió, güey. Ya, nomás pandemia y fuímonos. Todos, güey. No tardemos en ser menos, ¿eh? Güey, ahorita nomás somos tres ahí al ¿cómo se llama? Al corriente. Mm-hmm. El Fernando creo que se dislocó el hombro, güey. Imagínate, güey. No, ¿a quién? Fernando, güey. ¿Y ya lo dieron de baja? Ahora no sean culeros, ahora sí. Esto es de zombies. Archivo, sí, esto es de zombies. A ver, estoy ¿Por qué lo dieron de baja el Fernando? Por la calificación. Nada. Y como lo habían dado de baja. Digo, o sea, es que haz de cuenta que lo dio de baja. ¡Ay, güey! No me había fijado lo oído. El sistema lo dio de baja. Yo, y hubo una convocatoria para que se reintegraran. Solo que con la condición de ya no reprobar ninguna. Nada. Pues el vato reprobó. Y ya ahorita no está estudiando. A la verga. ¿Cuánto apuesto a que te cagas? ¿Con qué? ¿Con el Left 4 Dead? No mames. ¿Qué meme? Esta madre ya la hemos jugado. De Darkwood, ahí sí. El bosque. Deme 400 pesos. Vamos a comprar. Dark Animal Remix, güey. Esta tarra. El Dark Animal Remix, está chido. Sí, vamos, está chida, está larga, güey. ¡Va! Está muy larga. Muy larga, ¿te ves el exhibo de su madre, Beto? ¿Te acuerdas cuando el pinche tango me aventó, güey, a chingar mi madre al último? Yo no sé cómo salió eso, pero salió. ¿Te acuerdas cuando la piedra me cayó encima y no pude moverme? Cuando me cayó el carro encima también, no mames. Güey, es de ley. Pero salió bien. Que estos pinches juegos, güey, cuando vamos a ganar, güey, para que todo está bien, me muero, güey. De alguna pendejada me muero, güey, al final, güey. Entró más gente aquí. Simón, pues entró. Jesús loco, aquí está, Jesús, ¿no? Loco. Jesús loco. El Jesús loco. De aquí del el loco Jesús, loco Jesús. Pues estoy esperando, güey. Me acuerdo que le di tantas horas al Left 4 Dead. ¿Quién es esto? A mí me están cargando los... Ah, es Berta. Me va a dar una madriz ese güey, lo más seguro, ve, nivel 58. ¿Cómo expecté? Me di tanta mejora en su tiempo que tengo el logro de completar todas las campañas en experto. Eso sabe el primo, yo de plano esto no sé. Pero bueno, mañana nos invaden los aliens, Luis, tú no te preocupes. Sí, es cierto, mañana nos invaden los aliens, güey. Si no es como el Covenant, me voy a sentir decepcionado. ¿Alguien dijo aliens? Venga su madre. A ver, ¿qué hago? ¿Tu marciano rosa ya te comentó algo de lo de mañana, güey? Pues me dijo que mañana me va a llevar de paseo. Ingue su madre. Cagua va a ser uno de los salvados. Es uno de los que se los van a llevar. Yo soy otro, güey, porque me dieron baja de línea, güey. Por eso. Yo no tengo a ti no hay pedo si te desaparecen, güey. Ahí está. Invitado. ¿Qué me han jugado ahorita? El Efofei. Y no invita. ¡Cáigale! Me invitan, ¿y por qué estoy aquí? ¿Lo tienes? Borracho y loco. ¿Lo tienes? Pero es que ¿quién tiene a las Spooky, güey? Ah, yo, güey, pero no sé si me la aceptó ayer, güey. Y vamos a hacer cinco, entonces vamos a mejor ver. No, jueguen, yo voy a hacer otra cosa. No, pues voy a estar escuchando. No, en serio, jueguen, en fin. Ahí se ve, amistad. Ah, cago. Hija de la mañana. Voy a calar el Halo 3. ¿Qué? El Gears 3 para PC. Ah, perro, ¿a poco sí? Sí, ya está descomprimiendo. ¿De qué mañana se descomprime? Son 10 GB.
Ah, Edson. Oye, están todos los Halos en descuento. Yo no quiere, no querrá comprar el ODST. Tendrá para comprarlo, mejor dicho. Si no se lo bro, regalo, tiene. Bro, ¿por qué no juegas algo de terror en línea? Ya lo jugamos, güey. La neta, nadie le gustó. Bro, ¿tienes mascotas? Sí, es que actualmente no. Bro, ¿cuánto es 12 más 1? Es que no sé. Maldita sea, me mira, agarras una calculadora y le sumas, güey. Ves que yo reprobé matemáticas. El 10 está en 35 pesos. Súmesela. Te la resumo. Ah, no, el Halo Wars está en 46. Güey, cuando vi el Halo Wars a 8 pesos me quedé así, no mames, tuve que haberlo comprado. Así está, la campaña está chida, pero un gameplay. Fíjate que nunca, o sea, nunca he jugado mucho tiempo, no jugué mucho tiempo el Halo Wars. Es que el Halo Wars es como entre, es como al mismo tiempo que Halo Combat Evolved, puede ser. Pero es canon. Es después de Reach, ¿no? ¿Sí? ¿El ODST? No, el Wars. El Wars es canon, ajá. Ah, su madre. El Halo. Mira, este carnal, güey, nos quiere alburear, güey. Es como, nosotros los inventamos, culero. Se me está actualizando el Dead Boy, ¿por qué? ¿Hay actualización de Dead Boy? Ah, sí, cierto, es mierda. Hoy había parche. Entonces ya está el reward de la comerciante. A huevo, yo les iba a decir, a huevo, una pinche actualización para nomás para volver a poner una perk que ya estaba. Yo va, si te regalo el ODST, ¿sí lo juegas con nosotros? Si es desde Steam y no te acuerdas. Sí, no puedes regalar, sí es desde Steam, obviamente. Obviamente. No, sí. Sí. Venga, tu madre, lo que me acaba de salir, güey, esto lo veo. Ahí se ven los amigos. Dije que lo iba a descargar, pero me metieron. Sí. Siento y la chingada de llegas, güey, no mames. Me metieron todos los Halos bien gordotes. Exacto. Porque mira, a mí ya saben, ODST no me llegas libres nomás. A ver cuánto se tarda en cargar esta mamada, Ya empezamos con los Halos. Yo se lo puedo regalar, pero la única perra condición es que sí lo juegues, o que sí lo lleguemos a jugar. Y solo voy a descargar el ODST, Simón. Pues sí, güey, te lo voy a regalar. A ver, la transformación que me dio cosa fue la del fantasmático, güey. Teniendo un Halo, te deja abrir, o sea, obviamente vas a tener que instalar el launcher y ya después... ¿Y ya tiene el Halo 3 ese, güey? Ah, sí, es cierto, es verdad. ¿Te acuerdas que le dolía? Es verdad. El Java me duele. Ay, carajo, que le duele. ¿Qué le duele? ¿Con qué le picaron? Ocupas pasárselo, güey, no mames, me duele. Bro, ¿cómo se llama ese juego? ¿Es de PC? Sí, es de PC y consolas, ¿no? Antes de regalar al Jova, es el Let for Fail. Nosotros aquí lo conocemos como el Let for Fail. Gabrielita Chan, gracias por ese like. Bienvenida al stream, ¿cómo estás? Bonita noche. Porque prácticamente cada que lo jugamos siempre hay un pedo, güey. Hay un pendejo que no lo corre. Hay alguna mamada, o no nos deja entrar al mapa, güey, o se buguean, güey, o... O se cierra, o te dan de baja la INE. Ay, güey, me salió bien mal eso. Ya soy el Master Cheese, güey. Tu calamara huele a chicle, güey. Qué rico. Hablando de este güey, Felicín Rochelle es un actor, Por ejemplo, nomás, ¿soy yo o vi a Lili aquí hace rato? Cheque, no. ¿Ah, ya se fue? También su problema del primer mundo de si era tal cual es lo que dijo. ¿Qué dijo? Una morra le regaló flores, pero él no quiere nada con ella. No sé cómo quedó. Y pues nos pidió que le dijéramos cómo podía decir. ¿Cómo podía rechazarla, no? Sin que hubiera pedos. ¿Pero qué es lo que hago en Leopard? Sí, nomás estoy viendo los descuentos porque ya se acaban mañana. ¿Cómo que se acaban mañana? Sí. ¿Qué? Me dijeron hace rato que si había visto los descuentos. Tira y ni vergas. Mañana y yo, no mames. ¿Cómo que mañana? Bueno, decente que ver por aquí. ¿Qué no era hasta el 23? Ah, sí, ya mañana. No mames, ya mañana es 23, güey. Sí, mañana los los quitan. Ah, pero con razón cual. También en el Sams estaba todo hasta el 23. Sí, también los procesadores están en descuento, pero puta madre, Twitch no me ha pagado, chingada madre. ¿Eres tú o qué? A mí tampoco.
Los meses están pasando muy rápido. Es que me pasó, me pagó el mes pasado, pero aún no completo la. Es que lo que no sabes es que estamos en un Made in Heaven, güey. Yo creo que ya tengo pa'l siguiente. Pero va poco a poquito. Pero necesito que me. Gaby, te desea buenas noches y saluditos. Saluditos, Gaby, ¿cómo estás? Bro, me sacaron del directo por un segundo. Ah, cabrón. ¿Se te fue el internet o qué pedo? Ah, mira, el bot agarra vómito, güey. Porque creo que los únicos que te podrían sacar, pues, somos yo, Pedro y el Hugo, ¿no? Creo que. ¡Ah, la madre! ¡Me jaló el de la lengua! Y yo estoy jugando bot y guía. Pedro del pago en curso. ¿Qué, Pedro? Aguas con el Jesus loco, güey. Anda bien bélico, güey. Ya me sacó. ¿Cómo que hay otro gordo, güey? Anda bien bélico. ¡A la madre! Oh, los dos son inteligentes, güey. Los dos son aquí. Oye, es mi imaginación. Están más inteligentes ahora. Es porque están más inteligentes. ¡Ah! ¡Suma! ¡Güey! ¡Perro daño! ¿Qué hace ese güey? No por nada es el dead. ¿Quién te vas a quejar? No por nada es el dead. Space Dog. Ya llegó el dead. Bambaram, baram. La verga, 1200 el dead. Mírate, güey. Esa canción como OST del personaje. Hay un video donde unos cabrones metieron al dead a un juego, güey, y esa canción es la que suena cuando entra, güey. Un juego de pelea. Vale completamente la pena comprárselo, güey. Nomás por el puro ST. Ala, te la jalo con la ¡ah, cabrón! ¡Mira tu madre! ¡A ver, güey! ¿Qué esa técnica? ¿Qué pedo? Dios te oiga, dile. No mames, jalarla con la lengua, chinga tu madre. ¿Quién es el Venom o qué? No. Mínimo, digo yo, güey. A ver. Chat, la de. ¿Ya ves? ¿Cómo estuvo tu día, Damon? Pues bien. Tengo una lesión en la pierna. No, no es cierto. Pues bien, no tengo pierna. Pues me operaron. Me tuvieron que cancelar una. Cancelaron yo. Quitar una pierna. ¿Cancelar la pierna, inca su madre. Es que venían DLC, pues. El comandante. Está bien perro este mono. Güey, pero nomás que este mono da un montón de asco, güey. Ahorita. En otra ronda, güey, te voy a mostrar por qué. A ver, madréame. Como suministros los zombies cuando los matamos. Está bien, ¿no? ¿Por qué tengo los iconos de Adobe, what the hell? ¿Quién me está pegando? ¿Qué pedo? Me doy la vuelta y no tengo ningún zombie, güey. Estoy bien feliz, güey. No mames, el Assassin's Creed Odyssey a 300 baros, hola, güey. De 1200. Está caro sabiendo que fue un mal Assassin's Creed, güey. ¡A la madre, el chango! Ah, chinga, ¿cómo que espacio para autorrevivirte, güey? Pico, joder. Pinche Grounded, no está en descuento, vayan a ver. Mapa modificado, ¿qué? ¿No lo tenías ya? No, lo jugaba en Game Pass. Ah. Sí, pues yo lo jugaba en Game Pass también. Ey, güey, no hablen del Game Pass, güey, porque me va a enojar. ¿Por qué? Este juego, me lo compré y luego unas semanas después salió que le iban a sacar en Game Pass. Inga su madre. Solo el pro puede jalar con la lengua. Inga su madre. Ya sabes, vato. Los juegos, cuando tienes Xbox, los juegos no se compran. Te esperas a que los metan al Game Pass. Como Resident Evil 4. Oh, ¿cuándo lo sacan? Ya, hoy se estrenó. ¿Hasta en Game Pass? No, no sé. ¿Si es la de Dark Carnival esta madre? Remix. No manches, si el Resident Evil 7 te lo verguero, metían a alguien pa'. ¿Qué pedo es Capcom? ¿Qué caco? ¿Qué pedo se lleva? Y duró bien poquito. ¿Pero aquí ya está el Kawa? Sí, se acabó el caco. No, estoy. ¿El Resident Evil 7 ya está en Game Pass? Mientras me chingo unas mantecadas. ¿Ya no? ¿Con agua? ¿No? Jugar con la comida. Ya no, duró bien poquito. Te van a llevar un mapa. Es como el Devil May Cry 5, me acuerdo que nomás duró como 2 meses, ¿no? Te van a llevar los mapas de agua. Cabal, ¿eh? ¿Qué es que
¿El Devil May Cry estuvo en Game Pass? Sí, el Devil May Cry 5 estuvo en Game Pass. Al principio, pero fue en multi. ¿Cómo también el normal? Yo lo jugué en la compu. Resident Evil 2 Revelation. Está en 10 pesos. ¡Hala! El Toño me regaló el Doom Game. ¡Uy! Unos patazos, gritó. Unos patazos, ya son, ya empecemos los 8 patazos. Guau, guau, guau. Guau, 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 el, y el pato, guau. Con la patiza. ¿Quién quiere el Resident Evil 2 Revelation? Te lo regalo. ¿A poco sí? Hola, me presento. Loquendo, la neta, no le hallaba, no le hallaba qué pedo con tu imagen de Steam, güey. Ya vi que es una Ana Gato. Sí, la licenciada en Curis. La licenciada en Curis. Chinga, toma de merga. ¿Qué hay niebla a la par? Es que no sabía qué ponerle. XD. Eso es cuando estás en indetectable. Cuando usas al espectro, usas la perda indetectable, se te pone eso. Tremendo eso. Left 4 Fail, güey. Michael Myers. Estoy yo solo, güey. Estoy cargando. Pégale. Dale, Y fue la opción, cagaste. No, bueno, jugar con la comida es el tío. ¿Qué mapa tan feo te tocó, con todo respeto? ¿Vas a jugar? Está dormida la Jutao, güey, ahí hizo parada sobre la mesa. Eso, pensaba de aquí hasta siquiera tener uno a la mitad de los colgues. ¿Te puedes meter, Arro, o te ocupamos invitar? No, sí, sí me puedo meter. Ah, bueno. No, pues ocupo que carguen. Sigo cargando. Sigo cargando mi número. ¡Ay, qué rico! 10 réplicas de 649, güey. De hecho, en Turquía, sí, México, del lado derecho. Me tentó por comprarme el Kingdom Hearts 1.1 y 2.5, güey. Ah, era lo que estaba ahí. Venga, tu madre, ¿cómo que tienen puntos decimales esa madre? 10 réplicas ahorita, güey. Moustachio Ruiz, venga su madre. Ya tiene la novena. Dale un beso a ella, no puedo, la atravieso. Está. Oye, ¿los puntos? ¿Qué monitor? ¿Los qué? Como que el bot se quedó bugueado, ¿no? Sí, aquí está sobre la mesa. ¿No tienes perks anti-gen, yo, va? No traje, estaba poniéndolas en lo que ponía transmitir. Yo va, es para velocidad y para recargar el ataque cargado más rápido. ¡Su madre, este güey! Estás muy loco, estás muy loco, ese YouTube loco. De hecho, quiero comprarme a la comerciante por el mini reward. Venga, su madre, ya se desbugueó. Espérate, güey, falta el arro. Ya llegué. Ah, eres el... ¿Quién agarró mi katana? El replicante. No sé. ¡Ah, su madre! Un tank. ¿Acechar es como el del golpe? ¿Son dos tanks? Ajá. Sí. No, solo es uno. Pero subes de nivel de la maldad. No, me tiene esquineado, güey. No mames, yo me asusté, güey, como me apareció. No mames. A ver, siento que están jugando el mismo juego. Deja la chase para que te dé el eso. Nadie, están jugando el mismo juego y si te das cuenta, no te confundes por ver ellos con el DVD. Yo estoy cenando mientras veo al Yoba jugar. Si quieres velos acechando poco a poquito para que al final no tengas que acecharte los dedos otra vez. Pues su pinche madre. El pendejo. Ey, ¿viste, güey? ¿Estás confianzas? Entonces vio, inga tu madre, tranquilo, cabrón. No manches, oye, ¿y mi botiquín? Tú sí le puedes dar un golpe, güey. Dale un golpe. Ahí está, ya se perdió el perfect, güey. Eso, o sea, para mí, por mí ya gané. Inga tu madre. Ya con eso gané. ¿Qué pasó? Aunque pierda. ¿Por qué hay tanto hijo de la chingada? Ahí estaba la bendición. Bienvenido, que te pedí, chavo. No mames. Este, no, el otro. Ah. No, afuera. Güey, ¿por qué tanto hijo de la verga, güey? Ahorita, ¿qué pedo? No, ya, espérate. No disparé. Me cago en todo. Bueno, ni modo. Ya. Izquierda. ¿Estamos en normal? Sí. Fíjate que el Guilty Gear ahora mismo es la combinación perfecta. ¿O será porque nos tardamos en la puerta, güey? Creo que será lo de la puerta. Mira, ahí les da un nuevo golpe ahí. ¿Ves? ¿Ya te vas a oír de ahí? Ah, todavía aguanto. No, porque se repararon dos motores, ni escuché. No, sí, todavía tengo la vida, eso es normal. Creo que ahorita voy a empezar a hacer. Oh, no me lo creo.
Oye, ya. ¿Qué vamos traes? Todavía. Me lleva la pitufi chingada. Let's go. Se puede. Era otro lado. Era otro lado. Ahí. Uy. A huevo. Es que ese güey no, los counters los aprovecha macizo. Pendejo. Sí, sabes cómo hace Chelmayer, ¿no? Si se van volviendo más rojos y pues los que están rojos significa pues que ya te los exprimí. Jejeje, ya voy. Ah, es que hay un panzón allá, ahí al ladito. Un gato. Así te bajo un huevo. Venga tu madre. Del otro, voy todavía está ahí. No, yo creo que sí que nos. ¿Cómo que las patadas tienen más rango que los puñetazos? ¿No es cierto? Ese güey está patudo. Patota. Oye, ese cabrón, ¿por qué es un fantasma? ¿Quién sabe? Una güey. No, había un panzón, güey. Que era modo fantasma, el culero. No mames, yo, güey. Es lo que yo, güey. No lo quiero. ¿Witch Tank? ¿Cómo que? ¿Cómo que Witch Tank? Jugar con la comida y. ¿Fue otro? Ya valió. Y lo mejor para el final. No, siempre llévate una, porque nada más vas a perder el golpe y se te van a cuatrapiar. Waiting from free bots está to mejor, take over. Mejor para el final, la verdad. ¿Qué? Que jugar con la comida. ¿Ves lo que quería sacar yo? No, sí, es perfecto. A sacar la comida. Ah, ¿están jugando Dead by Daylight también? Sí. Eso es güey, sí. Yo no. ¿Y ahorita cuál es el meta? Bro, dile al Deadpool, nah. Ah, chinga. Me imagino que, o oigan, sea, ¿cómo, y... ahorita cómo está la última? ¿Y nuestras armas? La última. ¿Por qué estamos en T-Pose? La acaban de reworkear. ¿Una sin arma? Y se ve chido, ¿eh? Y ahí está, pues... ¿Por qué los veo en T-Pose, güey? Pim pam pum con... No sé, güey, yo también los veo. Almohada. ¡Oh, su madre! ¿Y los tenemos armas? O sea, todavía utilizan el Noed a full. Porque a yo veces, cuando jugaba, veces. Siempre lo usaba. Ah, ya, no podemos golpear. What? Y ahí me ve, eso, lo último, buscando el tótem para quitarlo. No, un pedo, ojalá y no, o sea. Y no sea. ¿Qué chingada está pasando, güey? No sé. No se ve tanto, pero sí lo siguen usando a veces. Pero sí, la pergantilla, pues ahorita es... Qué verga, dale a reiniciar nivel, güey. Erupción valió queso con el nerfeo. ¿Cuál era erupción? El de Nemesis, de que si le pegas un motor queda marcado y si tumbas a alguien explotan los motores que marcaste. Mira, incluso ya había salido la... Ah, ya sé cuál. Sí, tenía. ¿Y si hay un cabrón haciendo el motor? ¿Vale? Luego también utilizaban un montón el de terror contagioso. Choco, papi, Choco. Yair Sánchez, gracias por ese like, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Pero ya no se usa... Casi no se ve terror contagioso. Veo a Mario modo Titanic. Cuando me dices eso yo estoy pensando, qué bueno. Ya, parece ser que debo volver otra vez. Ya llevo rato sin jugarlo. Sí, está bueno. No respondo. ¿Eh? ¿Vas a jugar Left 4 Dead? Ya se juega Left 4 Dead. Espérame, es que llegó Luis y no... Deja... No vayas a subir al mal 3, déjalo a 99 como con Ghostface, pero cuando tengas unos de cerquitos, ahí sí ya trácalas. ¿El mal qué? El mal interior. ¿Cómo ves a mi gato que tiene DM de Mike? Échale agua. ¿Cómo que tiene la M de Majin Buu? Sí, güey. ¿Tiene la M de Majin Buu, güey? No, la verdad es que lo mando a degenerar. Ahora, aviéntale un cuetito al boiler con ese güey a un lado. Mira, ahí son el general. ¡Cristo bendito! ¡Ah, ayuda! Cristo, Dios, confío. Dios, en ti confío. Ahí va. De oye, de veras, qué pedo. Rápido, ¿no? Pinche gato, Majin Buu, güey. Crece tu radio de terror. El Majin Gato. Un poquito más rápido. Spooky. Ah, mira. Uy. ¿Me Spooky sigue aquí? Sí. Mira el general. Uy. Está pulsando y haciendo planes. Sálvame, señor, con tu espíritu. Ah, es que estamos en un servidor privado. Y déjame sentir.
Bueno, estamos en un servidor modeado, güey. Ay, si es cierto, déjame, le mando esto a la Spooky, no mames. Ahora todos me van a mandar, ¿qué? Yo te voy a mandar este, el señor que te gusta. Ah, el que pusiste de estado, ¿cagua? El señor que te gusta. ¿El señor que le gusta? Pues es un señor. No, no es un señor, es un joven todavía. Crecí, güey, crecí. Mándenmelo ya. Espérate. Mucho bla, bla, bla. Spooky, a ese sí le puedes decir, sálvame, señor, con tu espíritu. Sálvame, señor. Aunque sea. Mira, no pasa, mira, pero con esa actitud no le vas a ganar como a tú, y yo puedo y vas a poder ir a Guacha. Just do it, make your dreams come true. Mira, Pedro, aplica también para la carrera eso, ¿eh? Tú di sí puedo. Y vámonos, Recio, que sí se puede. Pedro Pascal. Sí, un Pedro Pascal. ¿Cómo que conteo de misiles, güey? El tier 3 significa que ya los puedes comprar en sí, pero pues, se te va a acabar, así que tienes que administrarlo bien. Por eso te digo, déjalo a 99. Ajá. Y como te hagas un cabrón ¿ahí? Cerca. Trácalo. Ah, pero este. Nada más, ese zombie, era, ese zombie era más torso que zombie, güey. Con Pedro Pascal comiendo. Ay, que por esa ratita comiendo, sí. Yo digo que cambie tu ratita comiendo por el Pedro Pascal comiendo. Sí lo iba a cambiar, créeme que sí lo cambié, pero dije no, sí me veo muy obsesionada. ¿Y no? Total, ¿y no? El stream es suyo. Ay, sí, dejo que me lo spameen, la verdad. Bueno. ¿Qué chingados es eso, güey? El Potemkin. No mames, es su primer cuelgue. ¿Qué chingados es esa madre, güey? No sé. ¿Por qué hay un oso aquí? ¿Un oso, un pinche elefante? Pero ya estoy aprendiendo a romper defensa. Es un osito. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Güey, ¿por qué están brillando? Te estoy diciendo que es un servidor modi. ¿Por qué estoy volando, güey? Que brillas. Ah, agarraste una seta, güey. Que brillamos. Pim, 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 pirim, pim, pirim, pim, 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 pirim, pim, pirim, pim. Mínimo, si no le va, si no le va, vas a pegar, farmeala. Bro, ¿se te bugueó qué? No sé, güey. La neta, yo creo que sí. Oh, shit. Dice, bro, lo siento, me tengo que ir. ¿Cuándo haces directo otra vez? Mañana, güey. Mañana tengo directo otra vez. Aquí no hay nada. Ah, es cierto que se están agarrando chingadazos con. No, ay, es que no es ácido. Lo vi, dije yo, la Spooky. Sí soy. Porque soy me engancho, ¿verdad? No, yo era por el Pedro Pascal. Ay, ajá. Está bien. ¿Por qué mi botequín es un fumo? Y déjame sentir. ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡Me están buquequeando! Aquí en mi corazón, señor. Lo que llegaste a fase 2. ¡Ay, güey! ¡Pum! No, ahí me va a hacer el otro. Espérate, Luis, ¿dónde vas a hacer? Pues no. La ¡déjenme a la ver! ¡Otro mendigo gordo! ¡Qué pedo! Gordofóbico. Te recomiendo que si vas a dejar tirado a un cabrón, digo, si vas a usar el mal interior 3, mejor déjalo deslugueado. Te van a tener miedo siendo a tier 3. Sí, o sea, deslugueado y quédate ahí cerquita, medio proxy campeando. Sí, como es que la munición es infinita. Me asusta el medio control del Xbox, güey, vivir un buen. Mira, póntelo en el. No te detengas con la bendición, ya la curaron. ¡Ándale! ¡Ándale! Es mi imaginación, ¿no están más duros estos zombies? Están más duros, güey. Sigo entrando escopetas en la chompa. Son zombies Natanael. Su pinche madre con estos cabrones. Esa también. No te loques, sabes tener inquebrantable uno. Cuelga uno. 50% de la misión nomás.
Hola, bro. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Puedo entrar a jugar? Y ya estamos llenos, güey. Ay, ya se desbloqueó esta madre. Estate atento de esos dos cabrones. Venga su madre, Fernando Lázaro, gracias por ese live, bienvenido a stream. Wey, ¿qué pedo? ¿Por qué tanto hijo de la chingada? No lo sé. Bienvenido al Big Rondo. Mira, a la Fengula la puedes colgar, pero asegúrate de que no esté la otra. Sí, pero es que el pedo es de que pudiste le valió... haber matado a la fila. Les valió verga la pipe. Cuelgue y a la kill la pudiste haber campeado con el tier 3. Oh, sí. Bueno, sí, también. Les valió verga la pipe a estos cabrones. Es que se está llevando a 3, pero pues colgó a la que no le faltó un cuelgue que a la que no le quedaban cuelgue. Así que pues era mejor deshacerse de la que ya se iba a morir y campear a la que estaba, a la que le faltaba un cuelgue. Porque está a tu izquierda. Pero puedo jugar un versus es de 8. Pues ahorita vemos, güey, porque nos quedamos en números impares. Bastante. Güey, pero no me hagas cosas ahorita, güey, que me van a dar ansiedad. ¿Te imaginas que la que está tirada se levante, güey? No me hagas cosas, güey, que me va a dar ansiedad, güey. Eso ya me vio. Sí, alcanza casi al tío. Su puta madre. ¿Qué así pedo? No puedo romper la defensa de otra manera, güey. Pues farméatela. Termínatela de farmear. Ahí. Pinches zombies, hijos de su puta madre. Al otro, güey, me río, güey. Se dio un empate muy random. Uy, ¿qué pedo? ¿Por qué estás? ¿Por qué está aventando el Mario cosas, güey? O va careando. La madre venta cosas, brinca, güey. Y hace piajo. Qué ricas mantecadas me comí, güey, no mames. ¿Qué? ¿Estás aventando cohetes? ¿Te quedas de manteca? ¿Dónde? No, pendejo, este se acá atrás estás tirando cohetes. De Bimbo, mantecadas. Sí, ya se las mantecadas. Ah, yo. Bimbo. Ya sé. Y de nuevo. ¿Y por qué ahora brillas en colores medio raros? Me gustan más las de nuez. Sí, ¿qué te veía? Conformo, digo, cloroformo. Agilidad. ¡Uy! ¡Oh, manches! ¿Qué? 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 Lo que estoy ¡ah! Paciente, ¡hijo de tu pinche madre! Va a ser que yo ya no te pueda ganar ahorita, güey. A menos que tengas conocimiento de botánica, ahí sí rinde, pero no mames. Aún así, hay uno que puedes hacer, puedes dejar como el arito. Ajá. Ahí en un punto, ¿no? Ese puede con la primera chica, pero la verga. Haz de cuenta que cuando haces eso. Hace como un aro y después. Ya te dio chupas, Checo, ¿qué pedo? Pero cuando es en especial o cuando es. ¿Quieres irte aquí a lo anti-gen? El especial. Bueno, casi que okay, repare más lento, hijo de la luz está bueno, pues. O sea. No, cuando sacarle Valium a hijo de la luz. No, perdón, el otro arito. No mames. Nomás lo escuché y me di vuelta. ¿Qué quieres, hijo de la luz? Uno en el que brincas. Y sí, pero ¿qué es eso de la luz? Nada más, a leer qué es lo que decía. Cuando estás arriba, puedes hacer un... No, no te recomiendo. ¿Por qué no lo podemos matar, güey? Es decir, si lo haces hacia la derecha, ya le hiciste un cross buenísimo. Porque donde vean que no te pueden cegar con la linterna, güey, se van a poner a reparar. Por haberte enseñado eso, no me lo apliques a mí, güey, porque la neta sí, yo sí voy a llorar, güey. ¿Lo logramos? Va. Todavía nos falta un cacho, güey. Te den cuenta que el bote está vivo. Vamos, yo aquí atrás. Perfecto. Y viene un panzón también. Cantar. What the fuck? ¿Cómo me tiraron? Bueno, están ignorando al bot, güey. Pues no hay buenas ofertas que me interesen en Steam.
A mí el Outer Wilds, pero es que no sí. Siento... Aquí en botiquín, güey. ¡Gordo, gordo, 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 gordo! Hijo de la luz, es por cada cuelga te los penalizas. Para reparar, para curar, mía, para, el, básicamente el, para todo. Pero... Es muy para colgar. Si no cuelgas, es cuando vales madre. ¿A qué pedo con el árbol? ¿Se está curando, güey? Acostúmbrate con otro perk. Creo que te quieren te curan tan solo por un obsesión, no te da distintivos. Y si la matas, a todos. ¿Quién quiere medio millón de pesos de dólares en GTA Online? A la verga. Medio millón de dólares en GTA Online. Ya me fui humillado yo. ¿En Epic o en Steam? No sé, es en que dicen GTA. Pues GTA, GTA vale verga, de cual sea, güey. De todos modos te va a pedir. No, o sea, sí, ah, pero te va a pedir de huevo que tengas el cuenta en Rockstar, güey. Y es de ahí de donde están los pavos, del dinero. Ah, sí, no. Los pavos. Los pavos, güey, la costumbre. Es igual que lo de LOL, tienes que vincular cuenta. Ah, entonces no. A la verga. A ver, vamos a ver si un pago ahí. What? ¿Qué pasó? ¿Ah? Choco, Pi, Choco, Henry Martínez, gracias por ese live, bienvenido de stream. Como puedes ver, regresamos a Let for Fail. Más fail que nunca. Más fail que nunca, bro. Buenas, maestro, buenas, carnal. A la verga, qué pedo con tu imagen. Y por cierto, gracias por compartir el stream. Mi imagen de la curia. Ah, mira, no puedo mostrarte. Hay nuevos skins, cagua. Hay una de la que te gusta a ti, la de pelo rojito. Bueno, por código puedo regalarles 20 lingotes de oro en Candy Crush. ¡A la verga! ¡Nomás me tronó, güey! ¡Puta, que otra vez! ¡No, mames! Los paradeo con la señora, güey. Ahí sabéis. Mira, le doy esos lingotes de oro si salgo con... Y si me da por... con su hija, güey. Nah, acuérdate que erupción ya no jala, va, loco. Es que no tengo otra para los motores. Alto montaje también no la tengo. Y de ahí esa almohada no aparecía en la tienda. Y Sabaco todavía está mi. Tuve nomás cambia de mono por humillarnos en diferentes maneras. Pues, lo que te podría ayudar es que voy a ser tanatofobia, pero pues. Nos tienes que dañar. Mire, general, yo por eso me lo cambié por uno que no sé usar, güey, para no salir tan humillado. Misiles, ¿cómo lanzo los misiles, güey? Nomás me sale que los tengo. La madre de la huida, güey. Mira, Kawa, ¿te gustó el World of Warships? Fanates, ¿el cuál? El World of Warships. Buenas, maestro, buenas. Ah, te voy a decir, te regalo un barquito. ¿Qué pedo con la huida, what the fuck? En Fortnite. Ah, sí, vi que se pueden poner los modelos, es verdad. Si me quieres saber con la, estaría bien curioso. Que me ponga, la diva en un mapa de creativo. Pues, wow, wow, wow. No, más falta el poison. Pura el poison. Pedro Pascual. Ahí está entrando. Wow, wow, wow. El Pedro Pascual. Pedro Pascual. Qué bonito. Ay, viva el amor. No es cierto, a ponerse bueno porque nadie se fija en los sentimientos. Oiga, ¿nos robaron el bot? Oye, ¿de veras? No mames, ya no tenemos el carry. El carry. No, su madre, tiene su propio no, apartado. No, si el Prime era un pura mamada. Un real para Fortnite, un real editor para Fortnite. Y ahora que ves un real en Genesis. No, güey, ¿por qué aparecí con media vida, güey? Si me había puesto un botiquín antes de que cerraran la puerta. Okay. ¿Qué te parece este capa? Un paquete de skin. No sé, sí, creo que es una skin. Los personajes en el. Para ojalá. A ver las skins. Pero va. Pero va, yo no me rajo en el Brawlhalla. En el Smash, pa' pobre. No, mentira, son personajes. Dice Orion. Ya lo tengo. De armas. Oli creta. ¡Córrele, parro! Mira que lo tengo también. La Wicha. Presento. Este wey va en chinga. Porque va por mí, güey. Paso, máquina. ¿Qué pedo, güey?
pinche control, porque vibra así de feo, güey. El tank me odia, güey, no mames. Me asustó otra vez, güey. ¡Arroba atrás de ti! Es que te lo juro, güey, no sé qué tiene el control del serio, güey, que vibra bien feo, güey. Ese güey, qué pedo, parecía guajolote. No mames. Oye, el bot, güey, no mames. Explícame la que te dije. Es el guajolote metido. Eso lo aplicas. Eso lo aplicas cuando lo tienes tumbado. Al otro tipo, pues. Y ya de ahí. Dash. ¡Córrele! ¡Cómo se activa? Ahí, por ejemplo. Ese, pero el otro. Hay un juego de Trump, what the fuck. ¿En especial? No, no, el otro, pero... O sea, ese, pero con el otro botón. ¿Pero cómo se hace? Es el mismo input, pero creo que con... ¿Qué verga? La B. No, man. Ándale, ese mero. Y ahora, intenta hacer un dash cuando estés en la parte de arriba. No, ahí todavía me escupió, güey. Güey, parece que estamos jugando contra cabrones, no mames. ¿Hazlo? De hecho, es lo que le estoy diciendo, la idea de aquí son de... Y ahí, bueno, ahí en la parte de arriba, ya cuando brincas, le das dos veces para un lado y haces el dash. A ver, cáralo. Le voy a regalar, llevo el juego del spinner, güey, 7 pesos. Del spinner. Entonces, ¿cómo se saca la definitiva aquí? ¿Era el spinner nada más que da vueltas? Sí. Ahí está, sí, otra vez ese verga fantasmal, güey. Ofertas en Steam, he olvidado aquel importante que es el comedio ofertas en Steam. No funciona el comando. Regalar juegos de furros. Arroba el Hunter. Pinche Kawa, no, cállate. No, un juego de furro en mi cuenta, no, bro. ¿Quieres otro? No, 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 ahí te va a gustar. Y te va a gustar. Ahí te van todos, Arro. No, ni la pelan esa pinche granada, güey, estos cabrones. Vamos a jugar, güey, en stream. Ah, no, estos güeyes sí, güey. Ahí está. Oh, la verga, hasta que por fin. No, vamos a... ya valió verga. Güey, está bien pasado de verga esta madre, qué pedo. Es que estamos, les digo, estamos en un servidor modeado, güey. Esta madre está hasta la madre de cosas. A ver, ándale así, pero... Ahí lo estoy practicando. Jesucristo RPG, güey, no mames. Estaba viendo ayer que Steam tiene en promoción los Death for Dead, el 1 y el 2 por 20 pesos. Cómprate el 2, güey, el 2 trae el 1. Y otra vez nos quitaron las cosas, güey. Pues ahorita el paquete... Vamos a la verga de aquí. Pues sí, se compra el 2, están a 12 varos. Pero pues si quieres tener el 1 ahí nomás de recuerdito, pues... Que se compró el paquete de 20 pesos. A veces un güey me dijo que el Left 4 Dead 1 estaba mejor que el 2, güey, no sé por qué. ¿Qué pedo? Yo no lo entiendo. Yo no lo entendí, güey, tampoco, nunca jugué el Left 4 Dead 1, así que nunca le di la razón. Pero tampoco lo negué. Yo no lo entiendo. ¿Jugamos el Suicide Bliss? ¿Ya lo jugaron ustedes? ¿El qué? El del estadio, el acto final es un estadio gigante. 7 días te da en 54. No, apuro mandar juegos de furros, voy a juntar 1000 puntos del Steam. Gatuma. No te puedes poner tu miniatura, güey. Para poner la miniatura. Mira, güey, ahora me voy a humillar con mi propio mono. Jesus. Sal la verga. No la tengo, güey, la voy a tener que descargar. Por mientras, ¿cómo les fue el lío? Mal. ¿Qué te importa? Más o menos. Venga, su madre, todos bien agresivos. ¿Cómo le haces para espectear? Yo no sé cómo. Nomás me quedé ahí. Déjame sentar. ¿Sí? No le moví nada, no le muevas a nada, bro. Porque como que si abres un menú, como que ya se sale, bro, del espectador. Álvame Dios con tu espíritu. Oye, cabrón, el reporte ese de quién fue. El reporte, sepa la chingada, pero pues imagino que a uno de los que reportamos, ¿sí? ojalá sea el Piqué. Ya
Watson lo agarra. Uy, ¿cómo que es? Oh, se cubrió. Sálvame Dios con tu espíritu. Parece que no, Morphei. Yo ahorita no lo estoy viendo, eh. Castéalo como si fuera, de este de radio, eh. Y entonces de la nada llega y la Milia le hace super. Madre mía. Acaba con la mitad de la vida de su oponente. Así, güey. Espérate, estoy concentrado en no morir. Este güey se sabe lo que yo no sé, güey. Este güey, no, si juega, Dios mío, casi que no me hace jugar. No, el... déjame sentir. Déjate de esperar un tiempo, ¿no? ¿A jugar a Milia? A la verga, ya con eso la hiciste. Porque si sí está difícil darle en la torre cuando sabe hacer eso, lo de los crossos. No hace mucho daño. Pero si te metes seguido en varios, en resets, todo eso, pedo. ¡Ah, ¡oh, perro! ¡Te quité una! ¡Te quité una! ¡Ah, baboso! Oh. ¡Wow! ¡Oh, vamos! ¿Qué? ¡Qué revolución, güey! ¡Le vas a ganar! Diálogo de largo, diálogo genérico después de doblaje. ¡Oh, rayos! ¡Demonia! ¡Demonia! Oye, que Cotacho se fue para España. ¿Cómo se fue? ¿Se fue para España? Se fue a darle no, la bendición. ¡Oh, perro! ¡Qué bendición! Madre, sí me quiero comprar sus tenis, güey. Para caminar con bendición, ¿no? Porque nomás no lo doy una, güey. Caminar con bendición. A no dar paso sin guarache, güey. Pero... ay, pinche le for fail, güey. Me están papeando. Pues, ¿cómo dicen? ¿Nos metemos, a jugar y están los monstruos ultrachetados o alguno le truena o algo, güey? Nomás no damos una, güey. El Jesus loco es el ocio, y nosotros somos el Super Wario Man, güey. Super Wario Man. Super Wario Man. Super Wario Man. Super Wario Man. Choco, papi, Choco. Choco, papi, Choco. Andrés, Yesid, ¿cómo estás? Bonita noche, carnal. Ah, chingada esta madre, ¿qué? Welcome to Locos Looney Tunes Size 2019. Zombie Killer, Galore, Tisgoni, bla, bla. No mames, que es otro mapa modiado. Ahí está. Puro troyano, tiene eso. ¿Y si jugamos hecho vampires, güey? A la verga, güey. Dije, no mames, que ya viene un tank, güey. Pero que esté en la Age y que sea de los vampires. Aquí está la puerta del refugio. Ah, no, este no es. ¿Quién era el güey que un día estábamos jugando y sacó los carros, güey? Antonio. Estaba bien emocionado que de repente llegan los pinches carros, güey. Pinche Toño. Es como, ¿qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Eso no es de la época. Ah, espérame tantito, espérame, no antes de que alerten a los zombies. Déjale, subo poquito el gama porque estoy viendo que no se ve muy bien. Se metió un chingo de tráfico, güey. Botequines, güey, no. El Killer Instinct está en 88 pesos. Mira el Call of Cthulhu, güey, 67 pesos. ¿Ya te metiste al Steam? Ya estoy en Steam. ¿No te llegó ningún regalo? Mira. El dedo de Spawn. No. Me dice que si lo hayas comprado para mí, güey. El dedo de Spawn. Sí, es cierto, a ver. ¿Y el juego de Cthulhu, sí aparece Cthulhu? Sí. No, solo el inquisidor nada más. La verga, entonces para qué. Puta madre, ahora se ve muy. Ahora se ve muy brillante. El seno era. No, hombre, descuentazo del de los backrooms de costar 57, cuesta 52. Lo de para comprar. Yo creo que ahí se ve mejor. Comprar incide tu backroom. Déjame ver. Hola, bro, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Necesita gente para el backroom, güey. No quise jugar solo, qué aburrido. Pudiera. Si nos cooperamos, cabrón, entre todos ponemos 5 pesos. Sí, ya. Y déjame sentir el fuego. ¿Cómo era? Que no rushemos, ¿viste? Ay, güey. Yo, man. Damn, boy. Kakaruto.
juegos del estilo anime. ¡Kakaroto! ¡Jesús loco! ¡Paló, mi pa! ¡Ah! ¡Lo tiraste! ¡Su madre, qué chorro! ¡Venga, tu madre, que eso no! Le voy a comentar algo en el... Control, les digo que era bien feo. Bien, bro. Redor, ¿y estás? ¿Cómo estás? Pues bien. ¡No mames! Ah, caray, ¿quién es esta, güey? ¿Por qué es del ESE? Hija de tu puta madre. Ah, ok, ¿me lo repites, por favor? ¿Qué pedo? ¿Quién es ese? ¿Qué es del ESE, güey? Es hombre, es el... Ay, cabrón. ¿Quién es ese? Madre santa, güey. Ay, cabrón. Pero esto no, para... ¿No tienes ningún DLC? No, el Game Pass no te viene con DLC. Bueno, pues... No, pero de todos modos, ya trae el puro juego, ya es ventajota. ¿Qué hice, güey? Qué envidia. Si yo me lo tuve que comprar, que... ¡Arroba atrás! Bueno, es no binario. ¿Dónde es tú? Así es en oficial. No se sabe. Oye, pegas muy en chinga con la con el palo este, güey. Inclusivo el Guilty Gear. ¿Qué? Con el palo de policía pegas en verguiza. Con Bridges. Sí, güey, es lo que ando viendo, güey. ¡Déjame, mendigo! Pinche cabrón, me vino a dar toda la vuelta, mendigo enano. Uy. ¿Por dónde? Pues por acá. Ah, sí, ¿por qué? Por ah, bueno, ahí hay una motosierra. ¡Chinga! Au. ¿Son hordas esto o qué pedo? No sé. A ver, regrésate. ¡Damon, regrésate! Voy. Uy, güey. Oh. Qué tarde, pero... Ahí está. Es encontrar, güey, los... Los paneles. Los paneles eléctricos, güey. Ah, mira, la... Pedo, ay, ¿por qué tenemos un... ¿Por qué tenemos un Yoshi muerto aquí arriba? ¿Qué? El bot lo mató. El que me... ¡No! ¡Toma! Lo apreté tantas veces, güey. No sé. Oh, si un boomer explota en los zombies, güey, los marca a ellos aquí. Qué intención aquí, güey. No, hijo de put. A veces me confunde el agarre, ¿sabes? Porque como los otros son de cabo. Ya se corran. Ah, es como los del Tequino Pai. Correr, insensatos. Más o menos. Pero perdí. Híjole. ¿Te agarró? No te agarró. Este zombie no tiene cabeza, güey, ¿qué pedo? Move, get up the way, get up the way. Me sale, este comentario está esperando un análisis de nuestro sistema de verificación automática de contenido. Estará oculta temporalmente hasta que comprobemos que no incluye contenido dañino, por ejemplo, enlaces o sitios web que intente robar información. ¿Qué verga? Es que a Lugo le mandé un potote. Ya me salió. Está un potote, güey. Una mona china y cuatro shueks, güey. Bendigo chango, me agarró. No mames, güey. Está bonito. ¿Cómo estoy pegando? ¿Cómo estoy pegando tirado, güey? Ahí está bien, está bien. Ah, para la sala, te digo cómo crearla. ¡Venga, tu madre! Pues, si quieres... Espérame. Si él me llega a matar con Axel Lowe, voy a jugar más, güey. Hasta que le gane con Axel Lowe. Porque es el mono que juego, güey. A ver... Mami, culero, es quien... Pero si da... O sea, el Axel Lowe... Salud. Dice el Jesus Loco, va. Ah, eso es todo, ya con eso. No mames, Arro. Aquí está el Jesus Loco, no se ha ido. Voy nada acá. No mames, güey. No. Vale, no mames. Ah, vale, a ver. Reñido. Por... Qué loco se llama Axel Lowe, güey. Axel Rowe. ¡Ah!
No estoy viendo, nomás estoy dando machete, bueno, porrazos a lo que se me atraviesa. Así debió haber sido el Big Room, güey. Ya entendí, güey. Recuerda, vos, si vas a regalar un juego de porno de furros, acuérdate que diga cromas incluido. No te llegas con no quiere juego, nada. Ya se envió. No ha llegado nada. A ver, a pensar que ya, Ah, no, me vi el culo. El huevo. ¿Te llegó? ¿No te llegó? Ah, no, ya está, güey. ¿Qué es, güey? Furry Hitler. Ah, ¿qué? ¿Esta caja qué? Furry Hitler. Huevo, gracias, güey. Aceptar regalo. Nada, mi guitarra. Ah, no, pues gracias. What the... Parece que nos van a dar suministro. Aquí hay un botiquín, güey. Aquí hay una guitarra. ¿Pero qué franquicias están en descuento, güey? El FIFA está en descuento. ¡Déjense venir, hijos de la chingada! Fíjate que dan, que se me enoja. Aquí me voy a quedar hasta mañana, güey. ¡No mames, me agarró el pinche pitufo! Pero eso no me importa, yo sigo dando macanazos. Eso no me ha detenido, yo seguiré dando macanazos. Deja pierde en Fortnite. Ah, deja pierde en Fortnite. O estás en Fortnite para pasarme al... Déjame agarrar el botiquín, puta madre. ¿Qué le pasa al Dead? ¿Lo que quiere jugar? Uno. A ver, ¿qué más? A la verga, ¿qué pedo hubo con eso? Agua, uno, dos. El mensaje que mandaste, culero. Hija de la chingada. Uno, dos, cuatro, tres. Me lo vi el como a mí, primero. ¿Lo que entra? Uno, el dos. De... Ya se lo mandaste al Pedro. Ya se lo mandé al Beto. ¿Qué, yo me quedé, ¿qué pedo con esa madre? ¿Te volvió a sacar? Pásalo a Superfil, pásalo a Superfil, pásalo a Superfil. Ya sé, güey. No sé qué tanto me han puesto ya en ese perfil, güey. Pósalo. Un chingo de chertz, güey. No, es que es puro, güey, perfecto. Güey, qué pedo, tienes un comentario de un cabrón que habla en inglés, güey. I don't know. Lo puse en inglés. ¿Quién es mi chef? Ah, ahí te voy. Pinche yo, ¿por qué me hiciste ahí? A ver. Ah, porque ya eran hasta las... Ya eran a las 10 ahí, iba a tener hasta las 12. Y no tengo ganas de estudiar hasta las... Ok. Dice custom patch, open to the ring, bla 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 bla. Open to reuse character perks, selection ready, option 3. What? Puedes comprar perks de daño y eso. Con los números. El primer cabrón que se meta, la persona que se meta a mi perfil y vea y de pa' abajo a ver un pinche. A ver, quiero ver esta pelea. Es Axl Rose contra Axl Rose, wey. Dense, el escenario es tuyo. Yo quiero ver ese espectáculo, por favor. Estoy solito, no hay nadie más en la sala. Ahí entró lo que entró. Perdón, estoy comentando fotos. La intro para más. Estoy comentando fotos, este güey. Estoy comentando fotos. De nada, Hugo, de nada. No, me vi un arma muy poderosa, güey. Esa fuerte, ¿eh? Amigos, uy, muy contento. A ver, al Samu se lo voy a poner también. Lo voy a inaugurar. Falta el Larro. Ah, ya conectó. Se lo voy a poner al Samu. Ah, el Samu ya se lo inauguré, güey. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, aprovecho, ¿eh? Simón, el perfil de Steam le puse. Me hace que le puse. ¿Por qué no viniste al Big Room? Pudiste haber hecho un cambio. Pude. Puede haberme los atasajeado o no. ¡Este pinche zombie, qué pedo, güey! A ver, aquí más. No está perdido, ¿eh? Todavía tiene no, chance. Yo lo veo todo, parece. Todo atasajeado. En el perfil del Beto, ¿cómo llega el más base? ¿Qué pedo? Esto no es justo, güey. El perfil del furro también. Ah, no, todavía no está en el perfil del furro, güey. Wow, ¿eh? ¡Aléjense, pinches rayamuros! Mi perfil está limpio. No, ya no va a estar limpio. No, ya no va a estarlo. A ver, ya dime quién soy. ¿Qué es? Yo soy el agregado. No es muy difícil, chavo.
Yo, sí te, yo te puse el apodo del de locura cuando te agregué. Te pregunto por qué le ponen tanto tiempo a las partidas del Guilty Gear, güey. Estas cosas no duran, duran segundos. Me cago en todo, güey. Si, no, si nos vamos a ir hasta mañana, güey. Se me ¡uy, abre, cabrón! La licenciada en Curis. Nah, siendo, pues siendo jugando, oxidado. Wey, ¿cuánto no, llevaba sin jugar? Dos días, me cago en todo. Es su máquina, güey. El otro, güey. Era el control, güey, que está fallando el mío. Vibró tanto y se le salió. No, güey, vibra bien feo el tuyo, ¿qué pedo? No sé, te digo, así desde que lo compré, así está, güey. Pero, ¿se siente la diferencia con otro o qué? Se siente machín, o sea, siento yo que vibra hasta los gatillos, güey, de la intensidad, güey. La luz se apaga y se prende mientras vibra, güey. Güey, ya ves, te digo que me asusto, güey, que estoy con el control normal. Siento que me dan toques, güey. La excusa. No. qué pesta. Uy, güey, una witch, una witch, una witch. Es que no está viendo de aquí, güey, pero tengo la, güey, la nada. Ay, se me está drifteando el control. Ay, no, ese güey. ¿Quién está viendo? Aunque no haya jugado, güey, con Axel Lowe, güey, puede así. Sí le sabe, güey. Yo no sé cuándo meter el agarre, cuando se me acerca. Y sí, güey, yo no le pido bien. Ese güey sí. Sí le sabe. Uy. Ay, mendigo chan. Uy, no me tiró. De Mr. Beast. De Mr. Beast, uy. Ahí está, tengo la de Mr. Beast. Ahí, güey, ya me voy a morir. Ya te elimino 40 personas más. ¿Eh? A la verga, poquito. ¡Venga, no, tu madre! ¡Me estaba rascando, culero! Oh, me estaba rascando la nariz, güey, cuando brincó esa madre. ¿Sale Doomfist? ¿Sale Doomfist? ¿Sale el huevo cartoon? No sale Doomfist, güey, en este capítulo no sale Doomfist. Dale, pero tú puedes, güey, véngame. Bueno, lo estoy intentando. Chavo, aunque es tanta comida, chavo. Lo estoy intentando, güey. Uy, con... No, oh, bueno, no conecto. Hay una katana ahí. Desde hace un chingo. Pero sí conecto. Esto me huele a que va a caer una mendiga ordonona, güey. ¡Guau, su máquina, güey! ¿Qué mendigo ordonona tiene esas mendigas? ¡Qué guadañas, güey! Machín. El único pedo es de que... Le puedes ganar así cuerpo a cuerpo en un tren. Bueno, él lo tira, tú lo tiras, tú le sales ganando. Es el pedo nomás. Acercarse. Es el pedo. El problema acercarse, güey. Por eso te digo que el morro está bien puercote. Pero está divertido, la neta. Axel, luego cuando te agarras. ¡Ah, pinches zombies aventándose al agua! Siento un poder que se llama Axel Bomber. Uf, hasta es satisfactorio, la neta. Ya, ya. ¿Y aquí o qué? ¿O qué? Ya me están quitando lugar, güey. Ah, mira, donaron 250 para la causa. Ya me van a ver vestido, güey. Transformado. Y como estoy adicto, de seguro, machín. Pues a lo mejor y sí. Más es verdad. Más de día, chavo. Ah, pero para cuando se complete esta madre ya será mucho después. Déjame sentir el fuego de tu amor. ¿Cómo estás? Pues aquí, carnal. ¿Cuánto pesa el juego que juegas, bro? ¿Cuánto pesa el Left 4 Dead? ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se decía eso? No pesa. ¿Qué tu madre esa vieja qué? ¿Atrás, atrás? Déjame ver. Ahí te digo, espérame. Me quedé pobre. Mira un niño. ¿Qué estás gastando tus cocopuntos? Ah, pero vienen acá conmigo, hijo de su madre. Pendiente de la biblioteca. El Left 4 Dead pesa 15 gigas. No, ni tanto ni tanto. Ah, ¿eh? Sigue así, Luis. Sigue así, wey. Imagínate que es el Omniman, wey. Uy, no, todavía debo su materia, güey. Todo mundo debe esa materia. Todo mundo debe esa materia, güey. No, esa madre no la había descargado. Nos dejó como mendigo invencible, güey. Todos madreados en el suelo, güey. Ya llegó el barco. Ya
¿Qué me quedará? ¿Qué te quedará después de...? Estoy escuchando un Yoshi, un Taz, güey. Su materia, profe, su materia. Nada más veo cómo se salen y se conectan a Left 4 Dead. Efísima. Como... es que es Left 4 Fail, güey, por algo. Casi 2000 se me fueron en el Pepe Ram, pero, ya estamos a la mitad. Se desapareció mi HUD, güey. Ya estamos a la mitad. No pego eso. Chale, güey, la skin de esta madre. No. Uy, es todo. Aprovecha. Uy. ¿Y aquí qué? ¿Me va a caer una horda o qué pedo? ¡Ah, güey! ¡Ya sé cómo usarlos! Uy, ¿qué? ¡Lo tienes! ¿Cómo? Teclado. La plata es el... ¡No vamos! ¡No va a ver! 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 ¡No va a Güey, nos aguantamos toda la horda, güey, sin... sin necesidad de usar la Gatling y todo este cagadero. Pinche chingada está de adorno, nada más. ¿Esta? ¿Otra? Oye, ¿en el pitch tienes el cambio de juego? Ah, se salió. Güey, dile que no era cierto, güey, que era broma eso de ya no se juega, güey, era puro pedo. Ah, dice que ya no era cierto. La neta sí está divertido jugar con el que sí le sabe. A ver, ¿qué puedes? ¿Qué puedes, Jesús loco? Que te vas a meter, y no los dedos. Pero con May, así, perro. ¿Te lleva las infinitas esa madre? Pero con May, dice. Esta sí. La de Lobo. A la verga, 25.000 con fin para cambiar de juego. Sí. No le pierdes. No, ni tampoco le gano, güey. Seguro, date, tráele. Ya no me agüito. Es que si se va Luis ya no queda alguien nivelado, güey. Queda el chiste, güey. No, sí entró. Ahí está. Es más, déjale hablar al primo. Ya seguro ya está en su casa. Sí, ya fue llegando. Espera que aquí ya te respuesta menos eso se va. Oh, yo, güey. ¿Qué pasó? Si un turista llegara a Tepic, ¿qué lugares le recomendarían visitar? La Jaiba Loc. Santa María del Oro. A Tepic. ¿A poco sí? A ver. ¿La Jaiba Loca? No, bueno, igual ya lo viste. Jaiba Loc. La cantera. Yo siempre he dicho que Tepic no tiene nada, pero la cantera, güey. Pues no, güey. El cine. Los cines nada más, güey. Está cayendo, güey. Sí. El forum, si acaso, güey. El cerro de San Juan, güey. Para que ver cómo se está cayendo otra vez. Güey, es que el único momento que teníamos fue la cantera y se cayó. Tenemos la loma, pero pues esa madre ya está toda vergueada. La loma Volta era más chida. La loma Volta era más chida. Está lo que no, güey. Es Main Gold Lewis Dickinson. Me tronó, ahí voy. Ah. No mames, eso es del capítulo de hoy, mister, eso no lo vi. Ay, culero. Es que se me fue porque los de la toma ya lo adelantaron un día. Los de Lonimai es el que está el jueves, cabalito. Y hoy, que mañana se acaba también. Mira, no, es porque no te puedo quitar la madre para los fans de Lonimai, güey. No es pinche chango. Mira, Michael Myers de joven. No es porque no, espérame ahorita, déjame hacer la imagen. Oh, Myers. No. Ay, güey. Raca. No, pues a esperar, güey, a ver. Me disculpo de una, esa cosa mata a dos toques. El Jesus Love. Usted no le sabe al Pacul. Ah, como que están usando al Rugal. Uno. Y que fuera el Kido. Me gusta el Guilty Gear porque no se tienen que. No hay combos prehechos, güey. Me gusta que sea tan libre en hacer los combos. Hasta para un güey manco como yo le es fácil conectar algunos 4 golpes juntos, güey. Ya duró pero mucho mi partida, perdónenme, duda, es que no veo ningún baboso. Es un juego de estructuras de me está gustando. Creo
encontré una chida, pero necesito la base. ¡Oh, no! Ahí era un poquito más reñido. Bueno, la neta, no. Me ganó con las dos. Mira, el Guilty Gear. ¿Cómo te subiste allá arriba, güey? Yo jugué el Red 2 ahí en Steam. Bueno, primero no me corre, ¿verdad? Pero segundo se le nota la complejidad de los combos. Es que es muy libre. Ese es el pedo. Puedes hacerte el mismo combo, pero con tres diferentes movimientos. Cuánta bala le pega a ese cabrón, güey, y no se moría. Que por acá y no aquí, es. Aquí, incluso ya calaste la modalidad de combo. No, todavía no me he metido a eso. Nomás son aquí combos... Son combos que juega la. Que juega. Son combos que crea la gente. Ah, sí. Sí, me comentó eso el primo, güey. Que la comunidad sube sus combos, güey, para hacerlo. Está yo, güey, chico en general, pero más complicado, güey. A su madre, pinche ráfaga que me dieron ahí, güey. Don't shoot. Oh shit. A mí me convenció mucho porque no lo siento como los entre los personajes tan diferentes. O sea, como tiene malo, por ejemplo, que la morra es una loli y es un trapo, güey. Venga su madre. El prota, o sea, la hermana del prota. Es un galón y es un trampo, wey. Yo va. No, güey, la hermana, no el. El mero trampo, güey. La. Mihari, está más chida la Mihari. ¿La creen, güey? No, ¿verdad? No, no la creen. Está bien, no mames, esa madre está bien pasada, güey. Se la pasa sexualizando a la ¡ah! Madre. ¿Quién le aventó fuego? Luce machín de loli. Nadie. Piso de uno. Ay, la amiga novia de la. Nomás vi la. Nomás vi el piso de uno, lleva 9 pidas que llega mal, no aguante. Tengo mis límites. ¿Quién diría? Yo dije tal vez si te habrás visto unos 3, 4. ¿Qué me aturé? No, uno ya. Yo nunca vi a esa madre, ¿no? Ni lo ve. Y le entendí, güey. ¿Qué es el qué? Los animes más bizarros que vi fue ese y el del perro, güey. ¿Pero qué es la morra, güey? ¿Un vato o es una morra? La morra es un... Es algo. Que le di... creo que la hermana hizo experimentos con él y lo volvió morra. Sí, así. ¿Eh? Y para acabarla de chingar la hizo todavía menor de edad, güey. Y todavía la hizo más chiquita, güey. Ella. Pero todo tiene un trasfondo, Chiplace. De que lo hizo. Venga, tu madre. Escucha, tranquiliza. Pero todo tiene un porqué. No tiene un porqué. O sea, sí sexualiza a la morrita, pero no tiene un porqué. O sea, eso ya es bien pasado de lanza, pero supuestamente lo que hace la hermana, pues la Mihari, es para rehabilitar a su hermano. ¿Qué tiene el güey o qué? Es que se volvió ansiedad social. Por la entrada. De que es hace un montón de chingaderas el güey. Hizo eso para rehabilitarlo, para que ya no tuviera ansiedad social. Ya, y un montón de pendejadas que tenía el güey. Pero ¿cómo volvió una loli y luego lo rehabilita, güey? Ah, es que la hermana lo que le mete en la cabeza es de que ahorita con su nuevo cuerpo, si hace las pendejadas que hacía antes, le va a estallar el cerebro y se va a morir. ¡Ah! ¡Oh, shit! La mierda, güey. Y de que si no cambia su estilo de vida, el cuerpo no lo va a aguantar. Es una mamada, sí. Y ya entendiste. ¿Dónde rayos estamos, güey? Ya que no vamos a hacer las cosas de antes para no estar muy... ¿Cómo es esto? Estamos en el anexo. Y que vuelva a sacar en el... No lo dudo. Normalito, güey, como el de la morra que se enamora del güey que congela. ¿A chinga cuál? Re:Zero, güey. Literal. Es de la morra que se enamora del puto que es descendiente de una yukiona. Pero es tipo un romance de trabajadores. No le vi. No se me sale. Oh, shit, cagué. Ahorita no mames, neta, me estaba casando a mí este güey. Giro Academia y... No disparen los carros. Ah, el Space Room, ¿lo viste? Que le dispare, dije. Yo creo que sí. Está tu madre, perro. Está chido, está curado. Deja, abro el crunch para ver. Estoy ready.
Mini, a ver. Uy, aquí está, refugio. A huevo, otra vez a tronar. ¡Ala, guacba! ¿Qué pasa cuando ya se llegó a también el de... Pucha, qué nombre más feo. Me despidieron de, después de trabajar 30 años en el... En el Fist, el Rey Demonio, está viendo ese. Ese no lo vi. El Nagatoro, está viendo ahorita. Ya se acabó. Ya se acabó, estaba viendo. El Onimai, el... No, no, está viendo. Ah, el de... Ahorita el que estoy viendo, ya salió hace rato, pero lo estoy viendo, es el de... ¿cómo es? Mi madrastra es mamá de mi exnovia. No sé si ya lo viste. No, güey, no sé. Eso ay, suena muy grande. ¿Cuál es? Es el de la... Es el del... Güey, que tiene... Que su ex es la morrita de los lentes. Lo troné. Pero loquendo, sí. No, se cargando. Era un dedo de espuma. Que creo que sí. Es el güey que su ex es la morra de los lentes, ¿no? Una... Ah, Simón, es esa. Simón, Simón, Simón. Una gatita que le gusta al mamá. Anduvieron en la secundaria, terminaron y luego el cuando pasaron a la preparatoria resultó que sus jefes se... Se casaron. Son. Simón, ahorita son las malas. Simón, sí, lo hubiera pasado. Eso estoy viendo ahorita. No sé cuál otro, no sé cuál otro ver. La temporada del Simulcast no me llama la atención casi ninguno, güey. Oye, Hugo. ¿Qué? ¿Sí viste que el concha su madre sí, aunque haya cantado el Jimmy, no contó nada de copias del Blu-ray? Muerte esa madre. ¿Eh? Aquí está ahí, muerte esa madre. Y la neta, güey, no esperemos segunda temporada. Voy a leer el manga. Yo ya me leí el manga, güey, así que... Huevos. La neta, güey. Lo no sé quién estaba ahí. Sí, ya, verdad. Que había un vato en un árbol. Pues nada más lo bajé. Era el güey que te quería dar el regalo. No, no, no. Venía no. Con flores amarillas. El regarrote. Venía con flores amarillas, güey. Si un turista viniera a mi ciudad, le recomendaría que se vaya. Que se vaya. Exacto, no venir. Ir a la playa, porque aquí no hay nada chido. Parte de la tarea, güey, no puedo hacerla porque qué chingados me recomiendo en mi ciudad, güey. Ah, es tu tarea, ay, perdón. ¿Sí es mi tarea? No, no, que se vaya. Pues ponle que se vaya. Que se vaya. Decirle que lo lleva hasta Forum, a, no sé, a la LOL. Oh, chet. Era que hay una sierra. Que visite tal restaurante porque está barato. Y que lo asalten en la jaiba loca. La jaiba loca. Era una motosierra de... Lo llevo diciendo todo el tiempo. Tengo el palo pega más duro. Alérgico a los mariscos. Es que yo pensé que eran los otros mariscos. Así que palo pega duro, palo pega más. Ya vas a saber si lo vas a matar, ¿no? No, no, no. Esta sí es la jaiba loca. Pachi Flecha, que tú decías, está en Simulcast de Crunchyroll, ¿no? El del cabrón que congela cosas. No, es que sí, está bonito, está muy chido. ¿De qué trata? Trata de un cabrón que congela cosas. Nada, poético. Exacto, poético. Poético. Es una. Es arte, yo no lo entendería. El Onimai es arte. Apréstalo. El. Lindo, sí. Que estos güeyes existen. ¡Ah! Y por así decirlo. Su puta madre. El güey es descendiente de una mujer de las nieves. ¡Ay! ¡Venga su madre! Tiene... Cuando se siente nervioso... Ahí viento donde quieras. Empieza a generar ventiscas. Congela cosas. ¿Hola, Diamond? Hasta allá. Ah, bueno. Sí. ¿Con quién estás jugando? El güey en su primer día de trabajo queda pegado al piso. ¡Yoba! ¡Con Yoba! El esplatonero. Ese va a y... Es que hablan todos y no entendí con quién iba a jugar. Bocho pega duro. Pues sí. Perdóname, yo. Y el güey conoce una morra. Es un trabajo. ¿What? ¿Qué? ¿Y mi este? Ah, acá está. Lo ayuda a que se desvele. Y que vaya a normal y pierda los nervios en el trabajo. El güey se enamora y trata de conquistar. Y eso va a la. Ay, no va a madre mía, Willy. Bueno, ¿por dónde es? No te quedaste. Ahora sí que los burritos se hacen daño, ¿eh? No te quedaste porque el prota es albino. La hermana es albina. Por eso te quedaste. No había camino, así que abrí uno. Ah, ok.
Okay. Che, güey. No sé qué jugar, güey. ¡Venga tu madre! Es como con ganas de jugar algo, pero no sé. Gustan los albinos, pero no soy puto. Back for fail. Yeah. ¡Déjense venir, hijos de la chingada! ¡Wa! Uy, rompí las piernas, qué bonito. Ay. No me digas eso. Hola. Casi. Ah, hay un botiquín, güey. Ahí va, hay un cobro de ese ti. You know, wait. Fue con mi yogurcito y no mi, podemos pasar. ¿Qué pedo que traes en la mano, güey? ¿Por qué estaba brillando esa madre? Es mi lámpara, güey. Ah. Y no hay nada. ¿Qué pipe? Pendejo, abrí Minecraft. Mi lámpara. Mario, yo traigo una más chida, güey. Parece antorcha. ¿Y tú pa' cuándo, Hugo? ¿Pa' cuándo? No tengo tiempo y quiero. Marto. Sí. Acá está la witch. Dani Escobar, gracias por ese live. Bienvenido al stream, ¿cómo estás, bonita? ¡Inga su madre! Necesito un imperio. Hijo de la verga, ahí voy. El spin-off de Megumin sale el próximo mes. Hola. En abril o el 6. Sí, vamos al 6 de abril. Después de la película de Mario también. Y por la oficina. Va a venir un vato, porque por aquí a mí me... Oh, Wascly, opciones, ¿qué me juego? Me chingué su compa. Wascly. No, como que nada, ¿sabes? Ah, chale. ¿Quién es Wascly? No sé. Hoy me aguantó más, ¿eh? Kawasaki. Bobaski. Kawasaki, opciones. ¡Inga tu madre! Al árbol le cayeron misiles, ¿qué pedo? Que le pega a mi... No sé qué jugar desde Dead by Daylight, no se me antoja. Venga, Fortnite. Venga, tu madre. Ah, sí, Fortnite. Y Genshin, cago en Genshin. Nah, estás pendejo, güey, como que Genshin. Vente al Fortnite. Aquí te estás creando. No, es que no me acuerdo de la contraseña, güey. Sí quise jugar Genshin en el Nvidia, pero no me acuerdo de la contraseña, güey. No, es como... Quería tirar el... por la que estaba hace tiempo, güey. ¡A la verga! Creo que sí, reputado, no me acuerdo. Pero no me acuerdo de la contraseña. Ya que si, no, si te ausentas, sí, sí te la sueltan. Te sueltan un 5 estrellas. Hey, ¿quién, se anda ¿quién se anda pedorreando? ¿Qué pedo? Quiero preguntar quién se está pedorreando. Ah, ¿cómo se llama? ¿Quién se descoció? ¿Qué pedo? Ah, San Pedro. Vibración al 100. Venga, su madre, hasta le vibró el pedo, güey. Le vibró la nalga. Me vibraron las nalgas. Yogur y manzana, Hugo. Qué rica cena. Ustedes con sus cenitas. Ay, yogurcito. Ay, manzanita. Es que él está dieta. Torta, no, es que él sí lo necesita. Sí. Con carne. Es que él está en dieta. Cacahuates con coca, güey. Cacahuates con coca. Es lo mejor para cenar, güey. Lo que no sabes que lo digo de esa forma sarcástica. O sea, yo dije, wow, qué bonita cena, ¿no? No, no lo des, es porque es doloroso. Romantiza. Pero es necesario. ¿Quién la tiene del Fortnite? A ver. Y ese cabrón cuadrado, ¿qué indica? ¡Mu, bitch! ¿Quién es? ¿Eh? Tal vez antes, ¿eh? Odiaría vivir así. Tal vez antes. Ah, yo quería abrir la puerta, putazos. Y nadie se puede morir primero que yo. Nada, no se tiene que morir. ¿Cómo así, Hugo? Ya me eché el show de cloro. Hagamos la apuesta de los Beatles, ¿qué te parece? El último que se muere Andrew primero por depresión. El último que se muera gana el dinero. Yo creo que se muere Andrew por depresión, güey. El Andrew se va a venir agüitando uno de estos días. Se va a morir de mal de amor, güey. Que era, ok, hice mal en mi relación. Que no, tan... pendejo. No, pues, ¡ay, hijo de tu pinche madre! Construiste en casa ajena, para empezar. Construiste en casa ajena, no te llevaste nada. ¿Qué estabas haciendo? Estabas acá. Déjanos pasar, pinche zombie. Sí, cuando verdaderamente no ocupaba. Te vi persiguiendo el pollo. Además de que terminaste, volviste con la mano un chingo de veces. De verdad, creíste que eso era un arte. Es un arte. No, es capaz.
Única manzana. Digo, ¿por qué? Me imaginaré que es una pizza. ¿Qué fue con la lucecita esa? No lo sé. Piña, ah, es que nos dieron paquetes, güey. No mames, nomás tengo un amigo, güey. Yo jugando el mismo Fortnite. Ah, no. Oh, mira. ¿Cómo se abre esta madre? Déjala aplastada, güey. Nos caímos. Nos caímos, tú me aventaste. No, tú chocaste. Ah, no hago nada. Vamos a agarrar con tu altura, a ver qué encontramos. Vamos a... Bueno. Ok, olvida los paquetes, vámonos. Con permiso, me voy a unir. Ew. No hay nada. Permiso. Bueno, adiós. Pásale a lo barrido. Voy a ver su partida. Vale. Yo me iba a aventar junto a la Spooky, pero no tengo esa perk, me voy a romper las patas. Venga, a ver si... ¿Y tu amigo se avienta, tú te avientas? Ah, sí. Te di. Ah, H Place. Hey. Para jugar a Yakka, huevo, ¿necesito a Shenge? No, al principio no lo juego con Shenge. Mira. A Yakka es básico cargado. ¿No necesitaba un tubo de daño? A Yakka juega la ulti. Ahora saco main, aguanten. Me aguanto, güey, pero hay no muchas la voy formas a... de jugar a Yakka. Pongo esta madre. Las agarro y no las voy a usar porque me voy a dar de batazos. Porque la ulti dura bastante en el campo. Ah, no manches, ese güey no me va a dejar. No me va a dejar. ¡Venga su madre! Muchos la juegan de derretidos porque no se hace armar un set para derretidos que no va del invierno. Como yo ahora es una coca de ulti. Estamos avanzando fuera de zona, si quieres. Pero si le quieres jugar el equipo. ¡Ah, la madre! Ayaka, Diona. Cuidado. Yo creo que juegas tú, juego yo y me voy a retirar. Ahora sí. Ya quise demostrar un poder que no tengo y salí humillado, la neta. No sé, güey. Aguas por el puente. Si tienes acaso una puta. Pues su madre ese güey. Déjame. Si tienes acaso una puta, cambia a Mona por Kumi, te voy a ayudar. Refugio. Otro saca, ¿eh? Mejor dicho, ¿qué por atrás, por atrás, por atrás. Acá arriba, me imagino. Sí, están acá arriba. ¿Cuándo jugamos Roblox? Que está el de Mario Kart ahí, güey. El de Roblox Kart, güey. Que es una réplica del Mario Kart, güey. El Roblox Kart. ¿Sí tienes a Mona? Sí, Mona. Ya, mejor deja Mona, entonces. Mona. Tienes a Mona. Está el 40, el 40. Ah, ¿qué está? Ah, entonces cambian por su cruz. Hola, sí, ¿tienes a Venti? Sí. Ah, mejor ve. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Yo me imagino. Sí, cómodo, es que al Mr. Loquendo le dije, hazme el favor de tirar de mi cuenta. En lo que yo no. Esta tenía manzana cómodo. Es una torta de asada. Y tiré mi cuenta y íbamos por el tiro, ¿qué? 30 y algo. Sí, y que está en el pinche Venti. Estaba feliz y enojado a la vez. Te va a servir ahora. Ya que el nodo de Venti tiene como que la altura para que le pegue la ulti a Yakka. El ventilador. A Diona juegala con el... ¿Cómo se llama? El set de armada. Y a Diona con... Y a Mona con nobleza. Para activarlo. A Mona le llevaba lo de... Bueno, le llevo. El set moradito, el de la show. Nobleza es mejor. Maldita sea. Bueno, esperar. O sea, sí está bien ese para cualquier personaje, pero con nobleza pues después activar la pasión. A esperar a que se conecte el arro. Y pues no es tan fácil, no es tan difícil sacar nobleza, ¿sabes? Porque hoy estaba intentando mi equipo de Hyper Bloom, pero no me salió, no sé qué tenga de malo. Hyper Bloom, ¿cuál es? No. ¿Cuál es? Está llevando a Cookie, no. ¿Yao? Fiona. Mona y de reemplazo de Nakida. A pegarle a la puerta, a ver. A la Kolei. ¿A Kolei? Sí.
Cambia a Coley. Es que Coley tiene poca aplicación de Dendro. Sí, está bien, con... aplica muy poco de Dendro. Mete con Cookie, con... esto es aditivo, güey, pegarle así el pichi, la pinche portilla con... esta. Vamos, ahí va. ¿Con quién más? ¿Con Ching-Q? Yo había hecho, uy, buena. Estaba haciendo el equipo de Hyperloom porque a Ching-Q no. Ay, igual excusa. Sí. Ya no tiene excusa. Cállate que me está partiendo mi madre, voy a llamar al Jesus loco. ¿Cuál es? Inclúyeme, inclúyeme, a mí también me la está dando, pero buenísima. No, no, ven, te va a hacer, te va a hacer burla. ¿Puedes llevar dos armas? ¿Puedes llevar dos hidros? ¿Cómo que dos armas? Otra cosa, ahora sí ya... Pero una es la principal y otra es la secundaria, ¿no? Esa es la ahora sí ya me voy a retirar. No, me salió una muy... mota en lugar de... ¿What? ¿Cómo lo hiciste? Buenas noches. Dale, chavo. Hay unos vidrios aluminios. Hola, a ver. Cuando me salga, creo que se va a cerrar la sala, Pero ahorita, si quieres... Si quieres, ahorita entro a Twitch y te digo qué onda. Porque mira... O por aquí, o donde sea. No te la pides tanto yo. Ah, pero es arma especial, güey. O sea, traes la metralleta y traes el lanzagranadas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Mira, yo, ¿ya? El problema con Mona es que no aplica tanto hidro. Las piedras brillan, las piedras brillan. Por eso es que no te sirve para ir, pero de tu derecha le tocó. Mona por chingueo. Ya, con la izquierda. Yo aplico muy buen dentro. A ver, Cusa, no tengas excusas, haz la sala. Ahí voy, ahí voy. Yo voy al del árbol. Ahí voy. Se me trabó el Discord, qué pedo. ¿Alguien me puede sacar? Venga, su madre. A ver. ¿Quién eres? Arre, pues, ahí está. Concedido. Venga, su madre. El Luis. Luis. Pues de follow, Alexis Salazar. Bienvenido a los Pepe Players de Single Player. Una faca Single Player. Se te agradece muchísimo ese follow. ¿Dónde están, güey? Allá. Ay, güey. Ay, estaba para defender un animal. ¿De dónde sacaste eso? Ah. ¿Qué pasó, Spooky? ¿Dónde fuiste? Me mataron. ¿A dónde fuiste? Le dice el cabrón que la dejó sola. Ese güey con la pinche luz policiaca, no mames. Mira, Ah, la verga. ¿Qué pedo? ¿Cómo hiciste esa madre? Actividad. Me van a carrer, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener varias armas, güey? Me huevo. Mira, cuando carreras, ves a lo que quieres tu arma, y le das al uno hasta que se desaparezca tu arma principal. Y ya recoges la otra y te vas a intercalar. Oh, y es un buen día para morir. Es Nintendero el Joker. Bueno, eso es no mames, que sí me agarró, güey. ¡Dispárenle, güey! ¡No! ¡Uy! El Batman que se ríe. El Batman que se ríe. Hija de la chingada. Monta mi nave madriza, güey. Mi madre. En conclusión, allá que no necesita soportes en general. En general, no, Hyperloom, a huevo, necesito un aplicador de Dendro chingón. Sí, yo te, mira, puedes hacer esto: puedes llevar allá el cajero Dendro, porque es bueno aplicando Dendro. Uy, y Cookie Shinobu, ese equipo es bueno. No puedes no jugar Genshin, güey, ya. Y intentar tirar con Hidan cuando salga, porque si sí te soluciona un pedo. Yo te decía cuando salían a Hidan. ¿Cómo llevas más armas, güey? Por decir, el arma de fuego, güey. No, deberías de salir volando estando aquí. Matar, güey. Eso es lo que estaba viendo yo, güey. Y te la va a quitar, güey. ¿Qué? Porque como no traes la marca que no traes. Hackeando a huevo. Es hacke. Es hacke, güey. Ajá. Mata a todos, güey. Ya de y ya agarras un arma, güey. Hubiera podido si Yoba no se hubiera ido lejos. Ya reporté Yoba, a ver. Y ya, al igual que con la de Melee. Y ya, si quieres volver a cambiar, pues mamá le vuelve a dar el arma. Yo me chingué dos. Pukki me dejó a mí. Nunca su madre me empujó, güey. Estaba molestando desde abajo. Ah,
Ya, pinche lo que es 90. Ahora sí me mataste. Chilo, que nada más lo vi como corrió el cabrón, güey. Es que lo vi como un infectado común y le disparé. Era base, era base. No me pinche gribillas, culero. No, palomitas de Eduardo, puta madre. Berserker mod ready, tipe no sé qué madres. ¿Cómo que modo Berserker, güey? Hugo. Te cambio mi sistema digestivo por el tuyo. No, tipo. Cambio mi sistema. Aquí las aguas termales dan escudo. Sí. Te cambio la mitad de mi vida por la mitad de la tuya. Es que mi corazón, el mío ya no sirve. Eso no es una declaración, pero. ¿Qué? Ese güey sí, 20, 20, ese güey sí le entendió, güey. 20, 20, 20, 20. No tengo armas. Ahí voy al rescate. No es cierto, creo que nada más recuperan vida estas cosas. Ahí voy al rescate, no es cierto. ¡Órale, Krakatoa! ¡Tengo granadas, puto! ¡Órale, órale! No mames, están de los dos lados los güeyes. Y no veo al otro. Ahí voy. Pégale, a ver, nice. Ahí está Jesus loco. 20-21. 20-21-20. 20, 20, 20. Gracias. Salvados, muy agradecido. Falta uno. No te dejo de chingada. Oiga, no sé si soy yo en este país. ¿O qué? ¿Pues a qué? Canta. Güey, ¿cuánto dura esta madre? ¿Quién? Ah, no, este es de otro equipo. ¡Chinga tu madre! Dice que cayeron dos equipos aquí en no, mames, me acababa de salir por la puerta y me pegó. El John Wick. Atrás. Acá. ¿Cómo que mi John Wick? Ahí está. ¡Atrás! Ah, no, es la Spooky. Van las poleadas esta verga, qué chingados. A la madre, ya tienes más números que yo. Uy, no mames, chinga tu madre. No uso otro mono, para mí se llama Gultimilia. No mames, si está poleada atrás, oye. ¡Ah, su pinche madre! Están por las oleadas. ¡Ay, no! ¡Me está cabrón! Este no me gusta. Ah, yo quiero que el otro. Yo quiero el otro. Que me echen de eso. ¡Todos energía! Ya se maguen. Uy. Oye, chale, esta cosa ya no sirve. Es horrible, dice. Me llega el tufo. Choco, papi, Blanca Vigilio, gracias por el like. ¿Blanca? Blanca Vigilio, gracias por el like. Bienvenida, Stream, ¿cómo estás? Huele a paculo. ¿Pero qué? Lo que es pacuso yo. No voy a decir una pendeja porque el día me pendejaste también. A ver, dime mejor, ¿qué es eso? A ver, no, ¿qué se te viene a la mente con el Pacus? Pacu, no me digas. ¿Pacu? Alguien que no, se llama no. Paco igual de feo, dice. No. ¿Qué es Pacuso? Que huele a zapata oscuro y sobaco. A ver. Culo, sol, de sobaco. Pacuso. Aguas, alguien por fuera. Aguas de tamarindo. A ver, el pato truco. Lo que anda, hay un zombie siguiéndote. Madre, me encontré el güey. A la madre, yo le he visto la gallina. Juraría que había visto que ya te había matado. Pero bueno, cúralo. Te toca contra el Jesus Lake. ¿Al fondo? Pollo truco. Él no, era el Yoba, el otro, ¿verdad? El que jugó. Déjame sentir el juego de tu amor. Hola. ¡La verga son tres, güey! ¡Oh, y un nago! ¡A la madre, me va a apoyar! ¿Qué? Choco Papi Choco, fiel PSD, gracias por ese like, bienvenido de stream. ¡Hola! PSK, que diga. Las oleadas aquí, no mames. Estamos bien locos. No conocen a otro perro, lograron de caer aquí esos cabrones. Les de regalo este. Volando cabezas con porra de policía, güey. Como los yunates. Va, lleva, agárralo. Uy, ¿qué agarro? No es cierto. ¿Qué dije? Choco, Papi Choco, Juan Papu, gracias por ese like, bienvenido. No, me estás tajeando, cabrón. Valió, ¿qué bestia te dio perfect? Los madraste. ¿Qué pasó, cosa? ¿Puedo pasar la carga?
Déjame sentir el fuego de tu amor. Es cierto, estas agüitas están... Usa el radio para conectar, ¿a dónde? Oh, creo que... ¡Ah! Ya me acuerdo de esta madre. ¿No tiene balas de escopeta? Rata, ratatatata, ratatata, ratata. A ver, chingas una coca. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué hacen ahora? Aguantar una horda de zombies. Al rato te las voy a pedir. Chingate un chesco. ¿Un Game Pass? Una coca de piña. No tengo el Game Pass. Una coca de piña. ¿Para 10 pesos? ¡Pinche delfín! Ya lo gasté, los 10 pesos. ¿Te pasó el mío? No, ¿cómo así? ¡Oye! ¡Ah, está otro! ¡Tres! A la madre, ¿le ganas? ¡Hola, bestia! ¡Pusa! Ahí viene, ¿C3? ¿Quién me estaba laseando, chingada madre, güey? Me bajó más vida el que me estaba tirando balazos, güey, que el... Tira la pinche Rochelle, güey. Algún día. Me acaban de dar en mi madre. Qué bonito. Qué esperanzas me queda a mí, güey. Oh, mira, un francotirador, a ver, me tengo. Qué bonito. A la verga, ¿cómo que todavía falta, güey? Hola, lo seduce. Inga su madre. Hola, asterisco lo seduce. Eso hizo, eso puso. Asterisco lo entera, ¿qué? Inga, tú te borró la mitad de eso. Inga, o sé. Lo comiaron, güey. Bueno. Ahí te encuentro el cabrón. El Jesus loco está ahorita en el Discord. No. Ah, es un vato de stream. Ah, qué cool. Oh, me dio mi madre, güey, que fue la neta. Yo sé que me diera tiene un cargador con mayor capacidad. A la madre. Que con el primo se van a ligar las cosas, güey. A mames, ¿cómo que todavía sigue? Y no, güey. Es el capítulo más largo del estadio, güey. Nadie vieron que ya cerraron los servidores de estadio al fin. Ah, al fin, se tardaron, se tomaron su tiempo. ¿Cuál es la munición mediana? ¿La chiquita? No, te está muriendo, Pedro. La mediana, la que dice que es mediana. Este servidor, ¿qué pido? Ah, ya vi. ¿Daño amigo? Es que no sé cómo explicar. Ok, subimos por aquí. Ah, espérate, pues no llegan todavía. Yo me iba a ir. Uy, ya ahorita que recuerdo. ¿Tú hiciste tu avatar? Sí. El Batman, otra vez. Salió el 6 de abril, creo. Y después de la película de Mario. Francazo aquí, las dos cabezas. Sí, todas, al chile, la neta, güey. Las piedras brillan, güey, trácalas. ¿Qué vete, le salió el grito? Ahora cayó con Mario, güey. Venga, mi compa. Oiga, ni el tren en el que llegamos, ¿dónde quedó, güey? Balas. Se robó. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me dan de! Ahí te va. Un poquito, nomás. Gracias. Ah, me ganó, nomás. Que la agarré. Nos veremos el punto de ahí. Escriban en el chat, me siento solo. Yo también, güey. Veo a 19 güeyes viendo mi stream, güey. Y ninguno se suscribe, güey. Me quedo de chale, güey. Bueno, al menos también. Bueno, por lo menos me dejan la view. Hay un espacio aquí, hay un espacio. Ok, eso me gana. Ya lo voy a hacer. ¿Yo estás en stream o no? No. Ah. Ah, ok. Ah, son bots. Dije, aguas. Ya le había apuntado yo. Ay, güey, el pollo. Son culos por eso. Inga su madre. Ya vole. El pollo yo. Sin miedo, no muerdo. Muy fuerte. Ok. Ay, cabrón. Entonces sí muerde. Ya aguantó. Un poquito. Siento, qué pro. La neta, no tengo palabras. ¿Es un pollo? Es lo bonito. Oh, shit. Siempre está chido jugar contra alguien que juega mejor que tú. Choco, papi, Choco. Miguel Armando, gracias por ese like. Bienvenido. Sí, dejé hola, mi like hola, insano, güey. Se te agradece muchísimo, carnal. Ánimo, Pedro. Mira, van subiendo. ¿Y ahora qué? Vámonos. Que entonces no tiene escudos. Tirado uno.
Ahí está Counter. Ah, nada de distancia. ¡Córrele contra ellos! Librar espacio. ¡Córrele! Y los carros que ni traen mis armas. Uy. Déjame, ¿por qué siguen tirando misiles, hijos de la mañana? Fui la única manera de cambiar el líder, ¿no? Ah, tengo dos balas. Por... ¡Panzón, panzón, panzón! ¡Choco! ¡Choco! Ah. Hay un chingo de armas épicas aquí, ¿eh? Digo, no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué les cubro? ¿Andas en Twitch, Pedro, verdad? Porque changó a su madre otra vez mi stream. 7 de veña, güey. Güey, todos los zombies me están ignorando, qué pedo, güey. Dure más. Ahora me toca a mí. Chale. Aquí es aguantarle. No, hombre, bueno, no sé si aquí este vale también jugará el Exar. En el Exar sí me dieron mi madre, o sea, más feo todavía, güey. También en el viejito, en el más viejito, también ahí me metí a escalar online y también todavía más feo. Ese todavía ni lo entiendo bien. Ah, Cusa. Mande. Un truco de magia, a ver. ¿Cuál es el Guilty que es el 3D? Pues el Strife y el XR. ¡Ah! El XR dice me cuesta también. ¡Ah, culero! Ya voy. ¡Soltame! Bueno, que si le disparas a la grieta te teletransporta. Y vi que había un Guilty. Venga, 3D. Compa, no, 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 parece que es un 3D. Y no lo encontré, no sé cuál era. La Viking. Ay, cabrón, me caí. Ah, me agarró. Vi un TikTok que si le disparabas a la pinche grieta te transportaba. Chingado, me mintieron. A la bestia, bebé. ¡A la verga! ¡Ahí les voy, güey! Voy a volar, loco. Esta vez sí tenía la perra. Ahí van. Por ahí, gente. Llega hasta allá adelante y me regresó ese pinche tan, güey. Subieron. El Beyblade no es castigable, ¿o qué onda? O a lo mejor pega muy lento el team. ¿Miedo o miedo? A ver si con qué se puede. Pues miedo no hay, pero pues a ver. Mira todo, sí. Hijo de la chingada. Es que pedo, ¿por qué me bajó tanta la vida, güey? ¡Vete a la verga! O a lo mejor no reacciono tan rápido. Ahí veo el que está acá. ¡Ah, era por arriba! ¡Es verdad! Verlos ustedes. Oh. Ojo, cuidado, que aquí está la gente. Están adentro de la casa. Están en la zona. Con un agarre se gana. Hay un lengua por ahí, hay uno de lengua por ahí. Choco, papi, Choco. Choco, papi, Choco. César Videos, gracias por ese like, bienvenido de stream. ¿Cómo estás? Bonita noche. ¿Uno sin escudo? Splitter. Caí. Bueno, estos marcos. ¿Los mataron? Sí, yo sé. ¡Oh, llames la atención, cabrón! Espérate. Estaba matando a alguien, perdón. Oh, el JC anda jugando. Uy, mira. Pero es batible. A ver, déjate busco. Aquí está. De hecho, estamos en zona, podemos reclamar esta zona. Oye, el Beyblade es menos chasido, dos, güey. Con una agarre gana. Ah, la madre, pero es baiteable. Ah, va que va. Así, cosas de los. De, bueno, ¿cómo se le dice más bien? Agua, no traes escudo. De esto de los Frame Plus y todo eso, la neta no estoy muy. Muy maestriado, la neta. Apenas el Guilty Gear es como que... Esa madre no tiene cabeza y me estaba pegando, ¿qué pedo? Y la neta, son términos que no domino todavía. Todo Simón. ¿Cómo se tiraban los cohetes? O Frey. ¿Cruz un blog? No sé cómo... Arru, ¿cómo se tiraban los cohetes, güey? Aquí te estás fregando. ¿Cómo se tiraban los cohetes? Lo mataron, huevos. ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué le tiré, güey? Y luego disparas. A la gente que estaba ahí. Aquí conmigo. Ojo, me toca. La verga, le desinstalaron el coche ese, güey. Buenas noches, paso a saludarte. Muchas gracias, caro. Ahí te va un Hunter. La bóveda, venga. Uy, lo frené en el aire. Ah, la bóveda. Ahí viene el tank. ¿Por dónde es, güey?
Carlos, güey. Abran paso. Les puse en arco, no mames, que es Pues si quieres ya mañana nos ponemos de acuerdo y pues ya pues a la mera ahí somos 5. ¿Por qué lado es, güey? ¿Por dónde es? O sea, que dos lados de mesa, madre. Mi compa y el de mi amigo. ¡Córrele! ¡Córrele, Gascar! ¡Córrele! No sé. Tenemos que mover, chicos, de hoy. Te lo abrí, güey. ¡A la madre, me lo baiteó! ¡Ay, me fui! ¿Por dónde es, güey? Bien salvaje, ¿no? A ver, trae la perra. Yo lo pensé dos veces antes de tirar. Hizo perfecto. Ya me agarré una grieta, ya. ¿Cuántos? Arriba de ustedes. No mames, lo que ando, te me pusiste en medio. Oye, una, oída a la altura, aquí a un lado. A la altura. Uno menos. Yo voy con yo, Ah, es que acá está el otro, güey. No se lo olvida, güey. No se acostumbrado que vayan eso. Les digo, si las piedras brillan. ¿Por qué tiene llantas en las patas, güey, esa madre? Oh, no. Güey, queda muy poquita salió, gente por la cantidad de gente ahí que está. Vamos a construir un trío. Aquí hay un botiquín, güey. Aquí hay botiquín. Me toca hacer papiada. Otras tres, pero no mames, está el pinche mapa muy grandote. Ay, no mames, sí tenemos que matar al tank, güey. Estamos en medio servidor en las oleadas, güey. Bueno, eso sí es cierto. Ah, ya mañana sale un Resident, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto sale mañana? ¿Tienen Discord? Sí, puedes entrar al Discord. Ojo, ¡ah, muévete, hijo de la verdura! Aquí en la parte de abajo del stream. O si quieres poner el Nightbot con el Discord, ya sabes, exclamación Discord. Y te lo dan. Nos veo, güey, what the fuck. Ay, no nos salen por acá, no creo. WhatsApp, sí. Dejen pasar, mendigos. Va, ahorita entro, va. Enséñame a jugar. Por todo. A la verga, ese pinche church. No, madre. No, ni señales, loco. Counter. Perfecto. Uy. Está bien perro cómo se hace para atrás, así como ya sabe que va, que como si te predice, güey, se va para atrás. ¿Un tazarro? ¿Qué chingados haces allá, güey? Me hizo retro primero. Voy a presionar todo lo loco, voy a presionar todo lo loco. No, Pedro, nada. Pues mira, te vamos a tratar de aguantarte, güey, pero... Apúrale, porque luego llegan los tanques. Ya. No, revivieron a uno. ¿Ah, somos 7? Bueno, pero si hacemos siete. Las cosas a los dos, por lo menos. Entonces, no somos 3 teams. Ahí va, trae, batería. Ay, qué apagón. ¡Vamos a la cabeza! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Quién fue el que me ayudó? Ya entró. ¡Órale, córrale la chingada! ¡Más vale! ¿Qué corrió? ¿Qué quedó? Yo le quité el escudo, no mames. Estoy buena. Yo nada más vi cómo explotó el monito. Recuerda que ahí estaba el otro, güey. ¡Las piedras brillan! ¡Ya había uno! ¿Dónde? ¡Oh, su puta madre! ¿Qué pedo con el Hunter? ¡Las piedras brillan! ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¿Por qué estoy viendo esos güeyes sin aviones? Dije yo, what the fuck, no creo que sea un ítem ese que esté brillando, güey. Esos güeyes iban volando. Güey. Acabé la campaña y no morí. A la verga. No, sí nos van a invadir mañana los aliens, güey, no mames. Y vamos contra los dos del fondo. Qué hijos de perra, güey, nos estaban campeando desde allá. Qué bueno que vi que las piedras brillan, güey. Esto está muy chido ahorita. Te da mucha información. Es que vi que algo brillaba y dije yo, no creo que sea un ítem, güey. Y volteo y venga tu ya, madre, wey. Las piedras brillan. Afuera. Se supone que tenemos ventaja, así que. Ahí vamos. Recuerda que es un güey estrella. No lo verga. Tenemos la altura, Anakin. Tenemos tu poder. Sí.
We have the high ground. Acaban a quien tenga la altura. Se hirió 1341 zombies durante la realización de esta campaña. Ah, su puta madre. Bueno, yo aquí ya voy a dejar el stream, güey. Tienen que llegar por el lado izquierdo. Dos horas 20. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Y nos vemos mañana en otro stream, gente. No sé qué voy a streamear, así que ahí veremos. No, sí, por eso, ánimo, pero, o sea, buenas noches. Si hubiera venido del lado derecho, que es el.